el título del curso taller es Pizarras digitales para laptop, PC, tableta o smartphone, ¿no? En este caso vamos a ir probando algunas aplicaciones que van a ir funcionando para clases virtuales. Ustedes saben que a través de la pandemia muchos docentes tienen que migrar a lo que es la educación virtual. Entonces, mi persona ya había estado trabajando con CEPA Búho, con la Academia CEPA Búho, dando clases virtuales, ¿no? Hasta el año pasado no era muy rentable, no era muy factible, mucha gente que solicitaba las clases presenciales, pero este año, de alguna u otra forma, han ido solicitando las clases virtuales, ¿no? Porque ya se ha hecho mucho más fácil el acceso, ¿no? Entonces, ya tenemos los equipos, ¿no? Desde el año pasado ya teníamos los equipos para trabajar. Les voy a ir mostrando también algunos equipos que se pueden ir comprando o utilizar los equipos que ustedes ya tienen. Por ejemplo, una laptop. Con una laptop se puede dar una clase virtual, ¿no? Muchos profesores me imagino que ya lo tienen, ya están trabajando, pero hay que reforzar, ¿no? Bueno, curso de pizarras digitales, ahí está mi nombre, mi correo también, para alguna consulta. Vamos a estar respondiendo por ahí, ¿no? Por los medios ahí. Bueno, como iniciamos el curso, lo recomendable, como ustedes saben, que es dar las clases justamente con un instrumento como un stylus. Es lo recomendable. Por ejemplo, las clases presenciales, los docentes utilizamos un marcador o utilizamos también una tiza, ¿no? A través de una pizarra. Es la forma de la educación, ¿no? Que estábamos acostumbrados. Pero con la educación virtual ya necesitamos trabajar. Lo más cómodo sería utilizar un stylus, como acá lo pueden ver, ¿no? Un stylus. Yo tengo mi propio stylus acá en casa, siempre doy clases y hago talleres también, ¿viste? Y con esto voy trabajando, ¿no? Entonces, hay varias herramientas. Eso lo voy a ir mostrando también, ¿no? Lo recomendable, lo más factible que pueden hacer es comprarse una tablet y comprarse un stylus más y trabajar. Y así, directo, ¿no? No, para no perder mucho tiempo yendo con rodeos, etc. Lo directo es comprarse siempre un stylus y una tablet. Lo más fácil y práctico, y lo que yo recomiendo desde mi experiencia, ¿no? Bueno, las pizarras, las aplicaciones que vamos a ir viendo funcionan para ya sea tableta o smartphone o PC, ¿no? También funcionan por diferentes sistemas operativos, ya sea en Windows, Mac o en Linux también pueden utilizarlo, o en Android en este caso para las tabletas y los smartphones, ¿no? Con la educación virtual a través de la pandemia en Bolivia y en muchas partes del mundo, ¿no? Especialmente en el mundo ya se utilizaba la educación virtual, ¿no? La educación Blender Learning o el Learning, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí pueden ver, está una aplicación, se llama EasyTeach, donde conecta directamente al profesor con sus estudiantes a través de esta plataforma, ¿no? Tiene una pizarra de color blanquito donde el profesor va enseñando. Y les voy a mostrar la aplicación. Esa aplicación, por ejemplo, funciona para solamente el sistema operativo Mac, ¿no? Entonces, hasta ese nivel ha llegado la educación virtual, donde el profesor se conecta directamente con sus estudiantes. Incluso estas pizarras son pizarras colaborativas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes dar el comando a un estudiante, ¿ya? Y el estudiante puede usar tu pizarra, ¿no? Es la clásica. Por ejemplo, nosotros como docentes o profesores, de alguna u otra forma, sacamos a un estudiante para que haga la demostración o la resolución de un determinado ejercicio, ya sea en matemática, en física, en química, ¿no? En las materias exactas especialmente. Y para ver el nivel de capacidad que tiene el estudiante en resolver los problemas. Entonces, a través de esta educación también se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, miren, ahí el profesor está y le puede dar el mando a un estudiante y el estudiante puede ir escribiendo en la misma pizarra y complementando el ejercicio, ¿no? Vamos a ir viendo aplicaciones como Jamboard, Hydro, ¿ya? Se pueden ir anotando si quieren. Tal vez ya muchos conocen. Jamboard es una aplicación de Google totalmente gratuita, multiplataforma, que funciona en todos los dispositivos Android.
También funciona en los dispositivos Mac, iOS, a través del navegador, ¿no? En la computadora. Hidro, otra aplicación muy interesante. Yo les voy a ir mostrando que esta aplicación, por ejemplo, no es necesario trabajar con un lapicero. Tiene un puntero muy súper bueno, un editor de ecuaciones genial que no necesitas lapicero, pues, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a manejar, por ejemplo, tu teclado y tu ratoncito, con esta aplicación prácticamente lo logras, das una clase magistral, ¿no? No hay mucho problema con Hidro. Lo malo de Hidro, vamos a ir viendo que no se puede instalar como una aplicación independiente para tu smartphone, ¿no? Funciona sí o sí en los navegadores, ¿no? Ya sea Chrome, Firefox o los diferentes navegadores que funcionan en los diferentes sistemas operativos, ¿no? Pero vamos a ir viendo, vamos a hacer una clase de taller, ¿no? Acá, esta otra aplicación, Leapboard, la aplicación que yo utilizo para dar mis clases virtuales hasta el anterior semestre, y ha ido mejorando, ha ido evolucionando. Por ejemplo, es la tercera charla o cuarta charla que doy de pizarras, pero las primeras me recuerdo muy bien que no tenía algunas características y ha ido mejorando. Por ejemplo, les comento que en la última actualización de esta aplicación ha ido incorporando, por ejemplo, un puntero seguidor, donde el estudiante no se puede perder la pizarra. Van a ir viendo algunas características. Ejercicios con Leapboard. EasyTeach, otra aplicación magnífica que nos permite a conectar al estudiante con nuestro profesor, ¿no? Este es justamente la aplicación EasyTeach, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el smartphone. Entonces, acá tenemos EasyTeach. Ese es el loguito. Si lo buscan en el App Store, me van a encontrarlo y es sumamente gratuito. Tiene una versión de paga también de $2. Bueno, una suscripción mensual de $2 para, por ejemplo, la grabación de videos o la modificación de PDFs, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación también, Leapboard, tiene la versión de paga, ¿no? No todo es gratuito, por si acaso. La gratuito me refiero que vamos a ir descargando, probando hasta cierto punto, ¿no? Si quieren algunas funciones avanzadas, van a tener que suscribirse a la suscripción mensual. Y no es muy caro. Por ejemplo, Leapboard tiene una suscripción de básicamente de $7 mes, ¿no? EasyTeach tiene $3 al mes, ¿no? Y pueden inscribirse y pueden agarrar las funcionalidades y, bueno, ir trabajando, pues. Otra aplicación, por ejemplo, que ha salido justamente ya a inicios de la pandemia, ha salido Microsoft Whiteboard. Así se llama. Tiene también este, por ejemplo, muy bien con el sistema operativo de Windows. Si ustedes manejan normalmente Windows en sus equipos, pueden descargarse la aplicación, sumamente gratuita, pueden ir trabajando, pueden también entrar directamente con el navegador. Vamos a ir viendo todas esas características, ¿no? Estoy dando un resumen rápido de todas las aplicaciones para ir comenzando después una por una, ¿no? El día de mañana tal vez alguien, el día de hoy se aburre con algunas aplicaciones, puede ir probando con otras, ¿no? Bueno, acá tengo algunas también que podemos ir viéndolas. Por ejemplo, Nevo es una aplicación muy buena que yo les recomiendo. La primera que, lo bueno de Nevo, por ejemplo, es que tiene un traductor de escritura magnífico. Es decir, que tú vas escribiendo y automáticamente va a ir convirtiéndolo directamente en escritura, o sea, tabulada para que lea directamente digital, ¿no? No así, digamos, con la mano. Lo de la mano lo transforma directamente a una escritura digital, pero ya una característica de los, por ejemplo, puedes abrirlo también esa escritura en Word o exportarlo en Word o un PDF. Vamos a ir probando, les voy a ir mostrando, ¿no? Pero funciona una de las desventajas que funciona solamente con directamente con el sistema operativo de la Mac o con la manzana, ¿no? No hay para Windows. Entonces, es una aplicación por si acaso, ¿no? Una aplicación para dispositivos directamente de celulares, ¿no? Por ejemplo, PanelTime es una aplicación para celular también. Puedes descargártelo para tu sistema operativo Android.
lo utilizas, es gratuito, totalmente gratuito, puedes ir trabajando. Yo lo utilizo, por ejemplo, para dar clases para niños, ¿no? Para dibujar, pintar, ¿no? Interactuar con los chicos de primaria, especialmente, y kinder, ¿no? Le das una tarea a los niños y vas a ir trabajando con ellos. Explica, por ejemplo, yo lo utilizo, acá está el videito, este es el logo, perdón. Pueden utilizarlo, yo lo utilizo para hacer video tutoriales, ¿no? Desde solución de problemas. Me descargo una aplicación, bueno, me hago un video tutorial de un ejercicio de 3 a 4 minutos, algo así. Lo edito con Filmora algunas partes y hasta mi video lo subo, ¿no? Y les mando, lo cuelgo a mi canal de YouTube, por ejemplo. ¿No? Algunos videos con este he ido grabando. Tiene un grabador de video. A medida que tú vas escribiendo, se va grabando todo lo que vas resolviendo, el ejercicio y además el audio, ¿no? Muchos tal vez ya conocen GeoGebra, los profesores de matemática lo usan. Es una aplicación muy buena que te ayuda a interactuar directamente. Yo lo utilizo para hacer gráficos, ¿no? Entonces pueden hacer gráficos, algunos ejercicios con la gente que, bueno, que es profesor de matemáticas especialmente, ¿no? Gráficos matemáticos muy avanzados, ¿no? Se puede graficar N cosas, hay varias formas de trabajar con GeoGebra, ¿no? Ya puedes descargarte en tu aplicación, en tu sistema operativo, puedes utilizar directamente el navegador, ¿no? O directamente la aplicación a tu smartphone, ¿no? Ahí puedes trabajar también. TAT Quiz, por ejemplo, para resolver exámenes. No sé si vamos a llegar a eso mañana. Si a alguien le interesa, podemos tomar ese tema para hacer la evaluación en línea, ¿no? Muchos utilizan Form, que es una aplicación de Google que nos sirve para hacer evaluaciones, ¿no? Pero tal vez no tiene mucha seguridad y la pueden vulnerar también el Form, ¿no? Ustedes saben que se puede hacer algunas modificaciones en el código HTML para ver las respuestas directamente que va a ir mostrando Form. Creo que ya lo han parcheado eso Google, no lo he visto, no lo he revisado. Pero TATQuiz es un software libre que funciona muy bien, tiene ejercicios de examen prueba, y lo podemos ir viendo todo el día, tal vez mañana. Muy interesante, ¿no? Todo lo que vas enseñando o escribiendo, puedes ir también haciendo los exámenes correspondientes en TATQuiz, ¿no? Para materias exactas, especialmente, ya sea matemáticas, física o química, también puedes utilizar para otras materias, ¿no? Se puede cargar imágenes, fotos. Pero es de selección múltiple, no más directamente el examen, ¿no? Es como el form, por ejemplo, ¿no? Y va a ir almacenando tus calificaciones del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, y sacando un promedio según al rango de notas que vayas configurando. Hay mucho que trabajar en TATQuiz, ¿no? Ha ido mejorando también, es multiplataforma, ahí tiene muchos, es totalmente gratuito, ¿no? TATQuiz. Tiene la versión para profesor y estudiante, ¿no? Puedes descargarte para tu smartphone y dar las evaluaciones ahí mismo, ¿no? Hay que trabajar con TATQuiz. Y por último, Evernote, yo lo utilizo como una libreta de anotes, más que todo. Tal vez lo conocen, pero es una versión, tiene una versión libre y de paga. Yo lo utilizo para hacer anotes, algunos recordatorios, algunas tareas pequeñas, etcétera, ¿no? Es una libreta de notas, se podría decir, ¿no? Con Evernote. Bueno, a ver, bueno, este curso lo ha organizado eventos académicos. Les decía que tengo mi academia, que es EPABUO. Últimamente no está muy activa, pero vamos a ir retomando a medida de que vayamos avanzando a fin de año con los cursos preuniversitarios especialmente, ¿no? Lanzamos ahí cursos preuniversitarios totalmente virtuales, ¿no? Entonces ahí vamos subiendo contenido en nuestra página también, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Que es Academia Virtual Búho, ¿no? Ahí está el loguito, entonces ahí también estamos subiendo algunos contenidos. Últimamente no, pero más adelante vamos a ir subiendo ya con los profesores que tenemos en la academia. Bueno, comenzaremos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o quieren to tocar alguna otra aplicación que no haya mencionado, pueden comentarlo, por favor, y el día de mañana podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguna otra aplicación que quieran. Por ejemplo, ahorita que recuerdo es OpenBoard. Es una aplicación muy buena que he visto que muchos profesores lo utilizan. Que es software libre, es gratuita, trabaja offline.
quiere decir que no necesita conexión a internet, ¿no? Entonces es muy buena también esa pizarra, también lo podemos ver un rato, ¿no? Te puedo dar una pequeña introducción, cómo se instala, de dónde se descarga y todo eso. Bueno, a ver, continuaremos y empezaremos. Este es Hydro, ya esta es la aplicación, la primera pizarra que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir mostrando de cómo se ingresa hasta cómo podemos ir trabajando con Hydro, ¿ya? Vamos a dar una pequeña charla de una media hora sobre Hydro, ¿ya? Entonces, acá tengo algunas características de Hydro que pueden ir anotándose o directamente capturando la pantalla de su smartphone, ¿no? Por ejemplo, funciona solamente para la web, les decía, Hydro. Si buscan en el Play Store de los dispositivos Android o en el App Store de los dispositivos iOS, no van a poder encontrar la aplicación en sí, ¿no? Sí o sí necesita o trabaja en la web. Es decir, que tienen que abrir con un navegador Firefox, Mozilla o el mismo Chrome o el navegador Explorer de Google, perdón, de Microsoft o algún otro navegador que ustedes conozcan, ¿no? La versión gratuita y la versión de paga. Tiene una versión gratuita y una de paga. Entonces, en la versión gratuita tienes 5 pizarras libres, o sea, 5 planos, ¿no? Tiene un almacenamiento de 50 megabytes en la nube. Trabaja, por si acaso, con internet esto. No es open source, no es offline. Es decir, que no lo vas a descargar y vas a usar. Siempre trabaja con internet. Tiene algunas funciones para compartir con tus alumnos. Lo que les decía, es una pizarra colaborativa. Eso hace que tú te interactúes con tus estudiantes, ¿no? Le das el mando a un estudiante y el estudiante puede completar el ejercicio, ¿no? Después, necesariamente el estudiante tendría que saber utilizar, ¿no? Hidro. Una vez terminado tu clase, exporta, por ejemplo, la pizarra en un formato PDF o un formato imagen, ¿no? Y eso puedes mandarle a tus estudiantes por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp, o algún medio de comunicación, ¿no? Tiene un chat disponible que puedes conectarte directamente con tus estudiantes. A través de ese chat puedes interactuar también, ¿no? Y bueno, acá no se puede subir imágenes. Por ejemplo, si tú tienes una imagen que quieres mostrar a tus estudiantes, en la versión gratuita no es permitido. Y lo último que les decía, solo funciona en la web, no funciona en los dispositivos, ¿no? Vamos a ir viéndolo, entonces hay que hacer clic directamente en la página oficial, que es https://www.hydro.com, ¿no? Hacemos clic ahí y nos va a mandar directamente, ¿no? Voy a ir compartiendo, a ver, mi pantalla. Voy a ir compartiendo mi pantallita. Ahí sí se ve. No sé si alguien me puede decir si ve. Creo que sí, ahora sí. No, ahí se ve. Es la página oficial de Hydro, ¿ya? Si ustedes no memorizan este enlace acá, este enlace que es hydro.com, pueden entrar directamente a Google, ¿no? A Google. Ahí, ¿no? Una vez estado en Google, ponen Hydro en el buscador, ¿no? Y les vas a aparecer la primera opción, ¿no? Hydro, educación online, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, entrando, y no, es la misma ventana, ¿no? Te manda a la página oficial o al sitio oficial de Hydro. Bueno, en Hydro, por ejemplo, compañeros, ¿qué es lo que se puede hacer? Miren, todo está en inglés. Bueno, la página está directamente construido en inglés, entonces no hay una forma de convertir a español, pero no es di el difícil, ¿no? Manejar. No, aquí podemos ver algunas características que es lo que puede hacer Hydro, por ejemplo, puede hacer imágenes, colorear, gráficos. Mira, aquí se puede resolver problemas, hacer gráficos, ¿no? Entonces puedes conectar en diferentes sistemas operativos, les decía, ¿no? En Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Pero directamente del navegador, ¿no? Del navegador. No hay directamente en el celular,
como aplicación en sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitas para trabajar en Hidro? Necesitas una cuenta, ¿ya? Una cuenta es como, me imagino que toditos ya saben manejar lo que es el Classroom, ¿no? O el correo electrónico. Entonces, para utilizar ya sea el Classroom o el correo electrónico, necesitas una cuenta de Google, ¿no? Y a través de esa cuenta puedes ir manejando. Por ejemplo, puedes tener una cuenta en Google, ya sea tu Gmail, tu correo electrónico, en Facebook, tu cuenta en Facebook, o en Leadboard, tu cuenta de Outlook, ¿no? Si tienes una cuenta en cualquiera, directamente puedes hacer clic en una de estas, en la cuenta que tengas, y directamente acceder. Y si no tienes cuenta, puedes crearte una cuenta acá, ¿no? Te dice claramente, no count. Entonces acá puedes inscribirte gratuitamente, ¿no? Entonces, ahorita yo no recuerdo mi cuenta, ¿no? No recuerdo mi cuenta que me he creado, ¿no? Pero podemos ir empezando a crearnos otra, ¿no? Estoy creando una cuenta. Entonces me pide algunos datos que yo voy poniendo. Por ejemplo, mi nombre, Lorenzo. Mi correo, voy a poner uno de mis correos principales. Creo que ya está logueado con este correo. Y un password, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo un password. Sumamente sencillo. A ver. Ya, ahí. Un password sencillo. Y veremos cómo da. Mire, se ha creado ya automáticamente. Y me dice guardar la contraseña en el navegador, ¿no? Bastante fácil, ¿no? Entonces, las aplicaciones sí o sí requieren, pues, manejar, trabajar directamente con una cuenta. Miren, está en inglés, no es difícil el inglés. Acá te dice claramente crear nueva board, pizarra, ¿no? Nueva pizarra. Acá te da todas tus pizarras. Tengo cero pizarras activas. Tengo mis pizarras 0 de 5, ¿no? El almacenamiento acá no me permite subir imágenes ni documentos PDF, ¿no? Para mostrar a mis alumnos. Entonces, lo que puedo hacer es crear una nueva pizarra, ¿no? Acá directamente, crear. Y me muestra esta pizarra, ¿no? Ahí está. ¿No? Puedo minimizar esta parte de la derecha. Ahí está. Ese es Hidro. Ya, tal vez muchos conocían, muchos no, pero de alguna u otra forma es muy fácil de manejar. Acá, por ejemplo, podemos poner un nombre, le podemos poner acá la clase número 1. No, de, no sé, de matemáticas. O de cálculo, de física, química, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, como les decía, en mi pizarra tengo todo este espacio para trabajar con mis alumnos. ¿Qué es lo que hago? Básicamente, y voy a ir conectando pues, algunas cositas, ¿no? Mira, yo solamente estoy utilizando el ratón, no estoy utilizando otro aparato. Entonces, los profesores que solamente tienen un adaptador, Hidro es una de las herramientas que les va a servir trabajar. No necesitan comprar otro dispositivo. Por ejemplo, yo puedo utilizar este puntero, miren, el puntero, ¿no? Donde el alumno no tiene que perderse, ¿no? Ahí vamos a ir mostrando. Y acá tengo un lapicero, ¿no? Que puedo ir escribiendo diferentes tipos de línea, ¿no? Y a diferente color, ¿no? A ver, vamos a ir poniendo otro color. ¿No? Ahí están líneas. No, no lo coloco clásico. Si quiero más grueso, voy adicionando el grosor, ¿no? Acá. Es sumamente intuitivo, ¿no? Y puedo incluso rellenar con algún, miren, con algún cuadrado se ha rellenado este color que lo lleno, ¿no? En este caso sin color, entonces directamente así. No, entonces estoy mostrando lo básico. A ver, puedo buscar un borradorcito. Acá hay un borradorcito. Entonces agarro y voy a ir borrando toda. ¿Ya? Me acerco y directamente lo borro, ¿no? La tecnología que está utilizando acá, por ejemplo, en Hidro, es que directamente el cuadro que tienen ahí, bueno, el gráfico que he hecho con el lapicero, lo maneja como un objeto. Al manejarlo como un objeto, al acercarse el borrador, lo borra todo el objeto. No es una tecnología que no debería usarse, pero se usa con Hidro. Lo legal sería que borre una parte, ¿no?
por ejemplo, nosotros si queremos borrar esta partecita, no se puede, ¿ya? Todo el objeto lo borra. ¿Me han visto? Lo que lo correcto sería borrar una parte, porque eso se hace en la vida real, ¿no? Cuando borras una pizarra, vas a ir de izquierda o de a derecha, ir borrando, ¿no? Entonces, esa tecnología no lo tiene todavía Hidro. Seguramente lo pueden mejorar, tal vez, más adelante. Bueno, acá tengo, aparte del lapicero, que puedo escribir con el ratón, puedo ir mostrando algunas líneas, ¿no? Algunas líneas directamente, ¿no? Es como una regla esto. Ya no necesitas utilizar una regla acá. Haces clic en un punto y direccionas el otro punto donde, ¿no? Ahí está. Ahí lo borraré, ¿no? Cuadrados, directamente cuadrados o rectángulos. El color que tú quieras, ¿no? Cuadrados con fondo, por ejemplo, ¿no? No sé, con algún otro fondo que ustedes quieran. ¿No? Miren, el fondo de este cuadrado, de esta superficie, ¿no? Por ejemplo, es muy bonito trabajar, por ejemplo, geometría o trigonometría con esta pizarra, ¿no? Vamos a ir mostrando a la gente, ¿no? Ahí. Ya. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo, Hidro? Si bien tenemos mucho espacio, podemos resolver el ejercicio directamente con en toda la pizarra. Por ejemplo, si te falta espacio, puedes hacer un pequeño zoom. Por ejemplo, acá tenemos la parte izquierda inferior haciendo un zoom, ¿no? Y tengo la manita, incluso puedo ir recorriendo, ¿eh? Ahí está. ¿No? Lo he recorrido, lo he hecho chiquito, ¿no? Lo he minimizado. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer circunferencias, ¿no? Con el fondo o sin fondo también. Es sumamente sencillo de manejar. Fill, llenar, ¿no? El fondo. O algún otro color que no aparece acá. Acá puedes adicionarlo, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando. Circunferencias, elipses, como les decía. Las figuras se hacen mucho más fácil, pues. Normalmente si en la pizarra, si tú no tienes un buen pulso, no vas a poder graficar alguna circunferencia, ¿no? Exacto. Pero en este caso, sí, ¿no? No necesitas mucho pulso. Entonces, para dar clases de geometría, trigonometría, se hace muy práctico, ¿no? Ya. Entonces, a otra función les puedo escribir acá directamente con el teclado algunas letras, ¿no? Entonces acá puedo, por ejemplo, escribir algunos valores, decir A igual a 5, ¿no? Se me ha hecho muy chiquito esta A, entonces hago clic y le añado el texto, ¿no? Le subo. Ahí está, ¿no? Hasta 40 se puede subir. El tipo de letra, por ejemplo, también se puede manejar. Es bien dinámico, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá no quiero este contorno. Lo que puedo ir haciendo es borrando el contorno. El stroke, listo, invisible. Entonces voy a ir escribiendo este cateto, por ejemplo, este triángulo rectángulo. Puedo ir escribiendo, digamos, C igual a 3, ¿no? O 10, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces voy moviendo. Ahí, perdón. ¿No? Ahí donde estamos, la letrita. Voy a ir moviendo, ¿no? Ahí. Es bien dinámico. El tipo de letra, por ejemplo, acá se puede modificar también. Según lo que vayas trabajando, ¿no? Por ejemplo, este tipo de letra, Leno, ¿no? Tal vez por ahí a alguien le guste. Bueno, acá solamente tengo 3, 6, 7 tipos de letras. No puedo adicionar otro tipo de letras. Hay que trabajar con lo que ya tienes, por si acaso, ¿no? Y lo bueno que esta pizarra, por ejemplo, va almacenando todo lo que hagas en la nube. Les decía que tiene un espacio de almacenamiento en la nube. Esto quiere decir, por ejemplo, si por alguna razón te sales o se corta la luz, acaba tu batería de tu celular, ¿no?
o se apaga tu celular de tu máquina. Por ejemplo, me voy a salir y me he salido, ¿no? O digamos estoy en el navegador y salgo de ahí. Miren, me salí completamente. A ver, voy a ir abriendo otro. Y voy a volver a entrar. Tiene que volverse, tiene que estar almacenado, ¿no? En mi cuenta. Por eso necesito crearme una cuenta, ¿no? No es momentáneo, es permanente. Entonces voy a ir mostrando mi cuenta. Ahí está, ¿no? Entonces acá pongo hidro. Entro nuevamente a hidro. Bueno, como ya tengo logueado mi cuenta, entonces directamente entrar con esa cuenta que he creado, ¿no? Entonces acá ya le puse el título de clase 1 matemáticas. Acá está, ¿no? Ya he utilizado de las 5 pizarras que me da, una. Entonces entro directamente a la pizarra. Ya lo puedo expandir para que se vea mucho mejor. No, ahí está. Sí se ve, ¿no? ¿O no? ¿O no se ve? Así se ve. Ya. Entonces les decía, a ver, ¿qué más tiene? Seguiremos haciendo. Por ejemplo, mire cómo le he minimizado. Lo puedo ir borrando esta parte acá, ¿no? Esto, o sea, listo. Ya. Puedo ir escribiendo algunas fórmulas. Por ejemplo, acá, normalmente un profesor de matemáticas, que es lo que escribe las fórmulas directamente, ¿no? Pero acá, si tú utilizas Word, por ejemplo, tiene las mismas características de Word. Miren, acá tengo todas las funciones que me permiten manejar lo que es el editor de ecuaciones de Word, ¿no? Algunos símbolos especiales, algunas funciones especiales, ya sea matemáticas, físicas, químicas. A ver, no sé, podemos escribir una ecuacióncita de color rojo, tal vez. Acá, abajito, ¿no? Podemos escribir una ecuación de segundo grado, x al cuadrado. Entonces, yo marco la x, acá elevo. Este sería elevado, ¿no? Es sumamente intuitivo. Vamos a ir restando. En el segundo grado, que puede ser x más 1 elevado, otra vez elevado al cuadrado, ¿no? Si es muy chiquito, entonces lo puedes ir haciendo crecer un poco más la ecuación. Bueno, este no, este es el contorno. Y las letras de la ecuación, ahorita vamos a ver, el contorno lo vamos a poner invisible. Ahí está, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo, por ejemplo, el color, se puede ir cambiando, ¿no? Es el fondo, por ejemplo, se puede ir poniendo un colorcito que tú quieras, ¿no? Se ve más elegante. A ver, quiero mover esta cosa. No, es solamente mueve directamente. A ver, voy poniendo acá. Ahí está, ¿no? Miren, todo estoy agrandando. Es como una imagen, ¿no? Lo estoy adecuando. Listo. Creo que es ya ahí está, ¿no? ¿No? Entonces, sumamente fácil porque tiene el editor de ecuación, editor de ecuaciones completo, ¿no? Los símbolos completos que tú quieras, ¿no? Ahí está. Integrales, sumatorias, productorias, los paréntesis, corchetes, llaves, ¿no? Los subíndices, por ejemplo, para hacer vectores, acá, muy bien. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar con matrices, también tiene. A ver, vamos buscando dónde tiene matrices. Ahorita vamos a encontrar matrices. A ver, ¿dónde estamos en matrices? Imagino que ni esto, ¿no? A ver, perdón. Aquí vamos a escribir. Vamos a ir escribiendo una matriz, a ver. Que pueda representarnos
bueno, que tengo algunas funciones muy interesantes. Interesante. Algo que quería ver, y así le podemos agrandar. El tipo de letra, creo que es el único, sí, ahorita lo estoy viendo que es el único. Bueno, la verdad no utilizo muy bien esta pizarra, como les decía, no es una de mis favoritas, pero he visto que muchos profesores lo utilizan, ¿no? Entonces es sumamente fácil de manejar. A ver, nos saltaremos esta parte y vamos a ir mostrando otras cosas. La idea es que conozcan rápidamente, ¿no? Y si quieren una clase específicamente de alguna duda que tengan, lo pueden ir consultando, ¿no? A través de la pandemia. Mucha gente ha ido conociendo esta pizarra y ha ido haciendo videos tutoriales pequeños, ¿no? Por ejemplo, cómo escribir fórmulas, cómo cambiar hojas. Por ejemplo, acá el fondo es blanco. ¿Cómo lo cambio, por ejemplo, a otro color? Muchos les gusta la pizarra negra, otros utilizan la pizarra verde, otros la azul, otros transparente blanco como esta, otros a cuadritos, ¿no? Entonces acá hay una función. Podemos ir viendo acá. A ver, ¿no? Acá está. En esa ruedita, ¿no? Dice Board Background. Entonces el fondo de la pizarra. Entonces acá está como blanco, white. Entonces, all paper, ahí está, ¿no? A veces les gusta trabajar en este tipo de pizarras. Para mí también más formal parece. O esta otra pizarra que está a cuadritos, ¿no? Por defecto solamente tiene tres. Entonces, en esos tres hay que trabajar. No tiene más. No puedes modificar a tu antojo, ¿no? Lo que hay que usar. En este caso solamente te da esa oportunidad de tres. Les decía que podemos utilizar un chat, ¿no? Entonces, podemos utilizar un chat. A ver, podemos poner un chat acá. Clic, dice chat, ¿no? Entonces, en la parte inferior derecha, ahí podemos ir escribiendo el hola, ¿no? Hola, alumnos. Y yo voy escribiendo a mis alumnos, ¿no? Y Florencio dijo, hola, alumnos. Y acá los alumnos pueden ir escribiendo. Pero antes de conectarnos al chat, tú solito estás acá, ¿no? Mira, por ejemplo, acá yo estoy solito. Hoy una sola persona que se llama Florencio explicando. ¿Cómo conecto mi pizarra a mis alumnos? Directamente tengo que mandar ese enlace. Miren, yo necesito acá este loguito de compartir, ¿recuerdan? Este loguito ya es universal, ya está en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, ¿no? Compartir. Y acá necesito mandar el link. Este link me permite compartir. Entonces, lo copio, lo voy a mandar al chat directamente del grupo, ahorita de que están en los que están en el Zoom. Entonces voy a ir mandándoles, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, si alguien puede hacer clic en el chat y directamente ya puede conectarse y seguramente acá les va a aparecer. Seguramente les va a pedir su nombre, su contraseña, se va, ¿no? O una cuenta. Entonces vayamos llenando y ya vayan ingresando acá. Va a ir apareciendo. Y una vez que vayan ingresando, les va a aparecer acá. A ver, acá, ¿no? Por ejemplo, aquí ya ingresó alguien. Entonces, ya puedo chatear con él. No solamente utilizar el chat, sino también darle lo que es los comandos. Miren, acá, por ejemplo, Luis Javier se ha conectado, ¿no? Entonces, como tengo conectado a Luis Javier, yo le puedo dar que puede editar. Él puede utilizar mi pizarra, ¿no? Acá dice, puede editar, puede solamente ver, ¿no? O solamente no tener acceso, eliminar de mi sala, ¿no? Por alguna otra razón, alguien ingresa a mi sala, entonces lo puedo eliminar, sacar el acceso. Entonces, en este caso, yo lo puedo dejar editar y él puede editar acá, ¿no? No sé si puede hacer algo, ¿no? Puede borrarlo y se ve un puntero que él está manejando. Mira, Luis Javier, ¿no? Puede hacer un círculo, un redondo, utilizar el editor de ecuaciones, ¿no? Puedo chatear con él, acá, ¿no? En el chat, ¿no?
escribe nomás. No, entonces es una pizarra colaborativa. Si yo tengo, digamos, que necesito evaluar los conocimientos de mis estudiantes, puedo darle un ejercicio en la pizarra y que me demuestre. Yo tengo que verlo, ¿no? Una forma de que calificar también, ¿no? A ellos. Pero necesariamente, como les digo, el profesor, el estudiante también tendría que estar capacitado para manejar la pizarra. Pero si se dan cuenta, no es difícil, es sumamente práctico y fácil. Acá tengo un mensaje y dice hola, ¿no? Ya. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, ya hemos visto compartir, es leer el chat. Acá tengo los documentos, ¿no? Entonces, tal vez algún profesor ya tiene documentos avanzados ya que pueden compartir con sus alumnos, o por ejemplo un formulario en Word o en formato PDF. Lo que puede hacer es acá subirlo, pero necesita la versión de pago, ¿no? No nos permite, ¿no? Entonces necesito un plan, inscribirme a un plan mensual de 9 euros mes, 25 euros mes. Y creo que es mucho para pagar, ¿no? Entonces tengo un plan mensual, un plan anual para utilizar esa característica, ¿no? Acá directamente se ha ido, ¿no? Planes, acá está en dashboard, pizarras, y se han mandado a planes. Entonces yo le he dejado acá trabajando a Javier, y Javier puede ir viendo, ¿no? Seguramente le sigue haciendo cosas acá, ¿no? Entonces sumamente fácil. Si necesitan más espacio, hacen la manito clic, y vayan recorriendo nomás, ¿eh? Van recorriendo esta parte de la pizarra. No necesitan borrarlo, ¿no? No necesitan borrarlo, limpiarlo y otra vez comenzar. Como es una sola pizarra, ¿no? Van recorriendo y mostrando otra parte de la pizarra al estudiante. Y así van llenando. Y al final de la clase pueden convertirlo en formato PDF y mandarlo para que el estudiante refuerce, ¿no? Sus conocimientos. Si alguno no está claro, entonces mejor si lo tienen ellos. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo transformo a PDF? Entonces vamos a ir buscando acá, ¿no? En Hidro, ¿no? Hago clic acá en un pequeño icono que dice una flechita hacia abajo y dice Save As, ¿no? ¿Qué significa Save As? Guardar como, ¿no? Entonces acá dice Clean Board. Clean es borrar la pizarra. No quiero borrar, yo quiero guardar. Entonces guardar. Y te da estas opciones gratuitas. Dice a PDF o imagen. Entonces yo digo PDF y automáticamente me guarda. Y si se da cuenta, la parte inferior me ha guardado y me lo ha descargado a mi equipo. Entonces ya tengo. Y mire, ese es mi PDF, ¿no? Y directamente puedo esto mandar a mis estudiantes, ¿no? No es un PDF demasiado productivo, pero sí transforma, ¿no? Entonces, ahí está, compañeros. Espero que les guste esta pizarra. Si algo no se ha entendido, como les digo, hay muchos tutoriales que pueden ir viéndolo ustedes, ¿no? A ver qué más tiene. Esto es para escribir texto y esto es para escribir fórmulas, ¿no? Editor de ecuaciones. El borradorcito para borrar. Acercas y ya se borra, mira. Acercas y ya se borra. Acercas y se borra, ¿no? Es así esta pizarra. Si lo acercas, entonces directamente se borra el objeto, ¿no? Trabaja como objeto, les decía. ¿Qué más pueden hacer? Por ejemplo, si han borrado algo y quieren deshacer, hay que ir dos flechitas también, control Z, ¿no? Se llama eso. Es un control Z, deshacer, ¿no? Clic y se ha deshecho lo que he borrado por equivocación. Si han borrado la pizarra por equivocación, entonces pueden deshacer con estas dos flechitas, ¿no? Pa, lo deshacen. Eso me ayuda también, bueno, les ayuda también a que lo tengan todo en la pizarra, ¿no? A ver, podemos ir cambiando el nombre si ustedes gustan. Matemáticas 1, ¿no? Se puede editar el nombre del archivo. Y podemos tener por último acá, por ejemplo, les quiero mostrar también que esta pizarra lo utilizan muchos profesores para dar clases, ¿no? Acá, por ejemplo, hay tutores en Hidro. Si alguien quiere tomar un curso de matemáticas, física, química, hay muchos profesores disponibles en línea, porque es una pizarra en línea. Es decir, si tú no tienes internet en tu casa, no vas a poder
manejar el hidro. Si tú estás con megas, te recomiendo que no trabajes con hidro, pues, ¿no? Porque al final va a consumirte todo el rato megas, ya porque estás utilizando el internet, y no, pues, no te conviene. A nadie le conviene utilizarlo, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que tener una buena conexión a internet. Muchas veces se hace lento, es por el tema del internet, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya hemos visto todos los objetos que tiene, todas las características y propiedades. Bueno, entonces yo me salgo. ¿Cómo me salgo? Acá dashboard. Ya, ¿no? Ahí está mi pizarrita. Entonces acá yo lo puedo borrar o puedo trabajar otra pizarra, ¿no? Crear otra pizarra y nuevamente a trabajar con la pizarra. Entonces, por ejemplo, yo no me gusta este color, entonces este fondo lo cambio y lo minimizo. Ahí está, ¿no? Y empiezo a trabajar, ¿no? Aquí. Clase número uno, listo. Entonces vamos a ir trabajando y espero que les guste, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí estamos mencionando algunas fórmulas y ya pues, ¿no? Podemos ir mostrando alguna ecuación que, no sé, que los chicos puedan resolver, ¿no? Vamos a poner acá, allá el valor de X, ¿no? No sé si tiene alguien alguna consulta, puede hacerlo por el chat o también por el Facebook. Aquí Luis nos va a colaborar, seguramente preguntándonos algunas inquietudes de la aplicación. Si no, a su contrario, nos vamos a ir a la siguiente aplicación, ¿no? Para ir viendo y avanzando también, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está, si no se ve, ahí está. Veis cúbica, lo ponemos para que sea más difícil. Ya no, parecía fácil el problema, pero lo he vuelto difícil ya, ¿no? Entonces ahí tienes que aplicar métodos numéricos o alguna fórmula o una ecuación de no lineal, ¿no? Para resolver este problema. No es sumamente fácil. A ver, creo que no hay preguntas, entonces vamos a ir avanzando y nos veremos la siguiente aplicación. Ya. A ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ir compartiendo. Ahí está, ¿no? Hidro. Todo lo que está escrito acá en el pequeño resumen se cumple, ¿no? Solamente 5 pizarras, almacenamiento de la 950 megabytes, que es más que suficiente para 5 pizarras, que no son muy elaboradas, que digamos. Puede exportar en PDF o imagen, usar el chat, se puede compartir el enlace con tus alumnos para hacer la pizarra colaborativa, ¿no? No puedes subir imágenes ni documentos en esta versión gratuita y solamente es disponible para la web, ¿no? Para la web multiplataforma. Bueno, la web siempre ha sido multiplataforma, ¿no? No, ahí está, es la característica de Hydra, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí tengo ahí dos usuarios, ¿no? Lo que hemos hecho, acabamos de hacer. Bueno, la siguiente pizarra es Jamboard, es una pizarra muy buena, que utiliza también que funciona, perdón, para diferentes sistemas operativos, básicamente todos. Este sí es totalmente gratis, todas las funcionalidades son gratis, ¿ya? Entonces pueden entrar directamente al sitio web y en el sitio web pueden ir trabajando a través del navegador. O si no, pueden ir descargándose ya sea para tu aplicación de celular o de tableta o donde tú quieras trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá la cantidad de pizarras es infinita. Puedes tener 5, 10, 15, 20. Puedes ir almacenando todo, tus cuadernos de pizarra, todas tus clases. El almacenamiento en la nube es infinito, acá le puse, ¿no? Entre comillas esto, porque trabaja con el Drive, por si acaso. O sea, para utilizar Jamboard necesitas una cuenta en Gmail, bueno, en Google, ¿no? Y la cuenta de Google es la cuenta de tu correo. Entonces, ustedes saben que creo que te da 50 gigas de almacenamiento en el Drive, ¿no?
Y todo lo que hagas acá se almacena en el Drive, por si acaso, ¿no? ¿No? Entonces, si se llena el Drive, que es de 50 gigas aproximadamente, se va, bueno, no creo que se llene, ¿no? Si eres nuevo, utilizando Google, entonces no creo que se llene. Pero si eres antiguo, bastante antiguo, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, muchos suben video, no sé, documentos que llenan 50 gigas fácilmente. También se puede compartir con tus alumnos para hacer una pizarra colaborativa. Puedes mandar el enlace a tus alumnos y los alumnos verlo, ¿no? Lo que hace normalmente Classroom, conecta al profesor con sus alumnos a través de un link o directamente por la dirección de correo electrónico de Gmail, ¿no? Si tienes una cuenta en otro lado, tal vez no se conecta, pero con Gmail sí se conecta. Exporta tus pizarras en formato PDF o en este caso imagen, ¿no? En este caso PDF todito, ¿no? Como un cuaderno de notas. En este caso sí se puede subir imágenes si tú tienes PDFs ya elaborados o algunas imágenes de apoyo que necesitas dar en tu clase y están en tu computador, lo puedes utilizar. No hay chat. O sea, no hay un chat donde puedas hablar con el alumno, interactuar directamente, ¿no? Entonces, es una de las desventajas, pero creo que no se necesita. Si tú estás dando clases por Zoom, no necesitas el chat, porque el Zoom ya tiene el chat. Y bueno, acá funciona tanto para web, ya sea iOS, Android, Windows, ¿no? O sea, funciona. Es multiplataforma, multidispositivo también. En cualquier dispositivo y en cualquier plataforma funciona, ¿no? Entonces podemos ir mostrando, a ver, no sé si tengo acá, no, no tengo una imagen, pero podemos hacer clic acá directamente al logotipo. A ver, vamos a ir compartiendo mi navegador. Volvemos acá a mi navegador. Entonces en mi navegador ya hemos visto lo que se llama el hidro. Espero que les guste. Y si tienen dudas, ya saben, busquen en YouTube. Todo ahí en YouTube. Prácticamente es una librería de video tutoriales que nos enseñan de alguna u otra forma a comprender lo básico, lo complejo de alguna otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ir buscando lo que es el Jamboard. No, ahí está el Jamboard, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo una cuenta en Gmail, ¿no? Acá tengo mi cuenta. Miren. Ya tengo mi cuenta logueada, ¿no? Entonces, como estoy logueado acá, me aparece mi foto o la imagen que yo le he puesto. Ahora, entonces, necesitan crearse una cuenta, pues ustedes, si no tienen una cuenta en Gmail, les recomiendo que tengan una cuenta, pues, si detrás de esa cuenta trabaje. Todos los que ya tienen correo electrónico en Gmail, pueden utilizar Jamboard y todas las aplicaciones de Google. Me imagino que todos lo tienen. Por ejemplo, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 8, casi 11 pizarras que he ido mostrando, ¿no? Miren, 11 jams, ¿ya? Entonces, serían cada uno de estos, sea un jam. Dentro de un jam tiene un montón de tableros que son pizarras. Máximo, creo que almacena 20 pizarras en cada jam. Llenas la 20, necesitas crear otro jam y seguir trabajando, ¿no? ¿Y cómo se crea un jam? Fácil, ¿no? Acá hay un logotipo que dices más, ¿no? Y ya se creó, ¿no? Es el jam. Entonces vamos cambiando el título, por ejemplo, clase número 1, que podemos ponerle, que se llama, clase número 1, digamos, hoy día estamos domingo o sábado 14, ¿no? Listo. Matemáticas. Listo, ya. Es un nombre por ahí, ¿no? Ahí le he puesto el nombre. Le he hecho clic nomás y le cambian el nombre. Si no les gusta el nombre, lo cambian de nuevo, ¿no? Ya. Es como el hidro, ¿no? Tiene todas las funciones del hidro, algunas otras cosas más, ¿no? Toda pizarra tiene un bolígrafo, un lapicero digital. Entonces podemos ir viendo, por ejemplo, acá tengo un lápiz, bueno, un bolígrafo, un rotulador, un subrayador y un pincel, ¿no? Y tengo los 6 colores por defecto. No
hay otros colores más. Si tú quieres, por ejemplo, un color lila, un violeta, no sé, no lo vas a poder poner ese color, solamente trabaja con esos seis colores por defecto. Ya, entonces yo tengo negro, tengo este color medio celeste azulado, verde, y los colores clásicos de Google, ¿no? Amarillo y por último rojo. Tengo el blanco más, pero este blanco no se va a ver porque estoy en pizarra blanca, pues, ¿no? Ya, y tengo el borradorcito. Tengo mi puntero, miren, mi puntero. Si yo quiero, puedo manejar ahí el puntero. No, este por ejemplo no es puntero, ¿no? Sería como que un manejador de objetos. Ahorita lo vamos a utilizar porque me pongo un objeto y con esto lo modifico. ¿No? Por ejemplo, acá yo puedo poner algunas notas de texto directamente, ¿no? En mi pizarra. Es como que tuviera esos papelitos, ¿no? De textos, notas adhesivas, ¿no? Que vas colando en los monitores, en la oficina. Entonces, esto, por ejemplo, digamos, la ley de una nota puede ser la ley de segunda ley de Newton. O podemos poner algo más fácil, el teorema de Pitágoras. ¿No? Entonces ahí está, teorema de Pitágoras. Entonces, listo, ya está. Digamos, el fondo de mi color de mi nota va a ser uno de estos colores que ya tiene por defecto o sin color, ¿no? En este caso, un color, ¿no? Y listo. Puedo seguir escribiendo otras notas, pero miren esta nota. Hago clic en la nota y me voy arrastrando. Y yo puedo ir agrandando la nota y achicando también, ¿no? Ahí está. Mi nota, ¿no? Y lo dejo por si me gusta. O lo dejo ahí nomás. Aquí más tiene imágenes, les decía, que yo puedo importar imágenes de mi equipo. Puedo subir acá, subir o hacer una búsqueda en Google. Sabemos que Google tiene un buscador de imágenes, tiene una base de datos de todas las imágenes, ¿no? Del mundo. Entonces, podemos utilizar eso. Por ejemplo, que yo, digamos, estoy en una clase de matemáticas, entonces busco el teorema de Pitágoras. Una imagen que me refleje el teorema de Pitágoras. Entonces yo tengo esta imagen directamente. Y ya la puedo seleccionar. Ya no necesito crear la imagen, ¿no? Si en Google hay la imagen, lo puedes directamente reutilizar. ¿No? Ahí está. Entonces, y ya dar la explicación correspondiente. No necesitas crear todo esto, ¿no? Entonces, si hay en Google, ya lo reutilizas, ¿no? O pues si has creado la imagen acá y haces clic acá y ya puedes importar de tu equipo. O si no, también del Drive, ¿no? Directamente del Drive, ¿no? Acá dice Google Drive. El Drive es un almacenamiento de Google que puedes ir sacando, ¿no? Por ejemplo, tengo fotos, imágenes y algunos dentro de estas carpetas, ¿no? Por ejemplo, quinto A. Tengo ahí, no tengo imágenes. No sé. Puedo ir viendo en Classroom, no sé si tengo imágenes, acá algunas imágenes. Entonces ahí voy, ¿no? Voy buscando imágenes. O en fotos, Google Fotos, ¿no? Si está sincronizado mis fotos con el Google, entonces yo puedo utilizar algunas fotos, ¿no? Bueno, dice, no sé, Pitágoras otra vez. Estoy buscando. Funciona con internet también, como les digo, ¿no? Pitágoras, pero acá estoy buscando imágenes. Entonces voy a ir seleccionando, yo quiero un dibujo de líneas de Pitágoras, ¿no? O a ver, voy a ir buscando alguna biografía de Pitágoras. Algo de imágenes prediseñadas, dice, ¿no? Por ejemplo, este me gusta para explicar el teorema de Pitágoras. Y va a ir buscando. Miren, ahí va demorando, ¿no? Entonces voy a eliminar y nuevamente, ¿no? Imagen. Pero ya sabe, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces esperaremos que suba la imagen, tal vez es un poco en HD o alta definición, entonces siempre va a ir demorando un poquito.
¿no? Dependiendo siempre de tu conexión a internet, porque esta pizarra también trabaja en línea, por si acaso. No, no es que lo estamos instalando a la máquina, no, no. Directamente estamos trabajando en su navegador, ¿no? En el navegador. Acá tengo algunas cositas más, algunos objetos que puedo ir graficando, ¿no? Triángulo, ¿no? Aquí hay unos objetos ya que puedo ir utilizando enseñando, ¿no? Pues ya no necesito utilizar esa regla, como les decía, en el hidro, ¿no? Por ejemplo, acá mi imagen no sube siempre. Entonces, voy a buscar esta imagen. Entonces, ahí ha subido, ¿no? Esta sí ha subido. Miren, ya se ha llenado la pizarra. ¿Necesito borrar? No, necesito adicionar más pizarras. Acá ya utiliza el concepto de pizarras o cuaderno de pizarras, ¿no? Acá tengo una pizarra y acá, miren, aquí dice 1 de 1, 2, 2 de 2. Entonces, miren, acá está 1 y ya está 2. Y cuando digamos que esto sea la 2, yo quiero que esta sea la 1, entonces la 1 es lo traslado nomás, lo estoy moviendo. Y ya está la 1 en blanco y la 2. Porque al final el orden de las pizarras va a depender mucho de cómo vayas trabajando y estructurando tus ejercicios, tu cuadernito. Y eso también va a ser muy interesante al momento de mandar tu PDF, ¿no? Al momento de convertir tus pizarras en PDF. Va a ser interesante porque en el orden que lo has puesto va a convertirlo en PDF. Y también, por ejemplo, aquí hay unos tres puntitos, vamos a ir cambiando o duplicando. Miren, esto es una función muy importante. Por ejemplo, acá yo quiero duplicar esta pizarra número 2, lo duplico, miren, es idéntica. Entonces acá yo ya puedo ir trabajando y borrando algunas partes. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a ir borrando. Miren. No, miren, todo lo que sea escrito con el lápiz nomás borra. Las imágenes, por ejemplo, se va a mantener ahí. Entonces, ¿cómo borro las imágenes? Con esto, ¿no? Selecciono, clic, borra, elimina, ¿no? Selecciono, clic, elimina. No es que lo borre directamente, ¿no? Voy moviendo, acá está, esta flechita les decía, ¿no? El seleccionador. No es que ustedes utilicen el seleccionador como un puntero, ¿no? El puntero sería este, ¿no? Miren el puntero. Miren, es como un puntero láser. ¿Se acuerdan que para hacer una exposición o un data display siempre llevas un puntero, ¿no? Entonces es el puntero mágico. Y donde el estudiante no tiene que perder el ojo, ¿no? Acá, ¿no? Y ya pues, ¿no? Y también puedo sí, adicionar texto, ¿no? Fácilmente. Hola, ¿no? O si no, resolver el problema. Así, texto y rápidamente, ¿no? Puedes editar el texto, duplicar el texto, ordenar el texto, cambiar el fondo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá el fondo puedes ir modificando también, ¿no? Dependiendo de cómo quieres ir trabajando. ¿Cómo modificamos el fondo? Mira, acá directamente hay una opción que dice fondo. Y tú vas a ir trabajando en el fondo que tú quieras, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí este azul clásico de Google, ¿no? O este negro, por ejemplo. Una pizarra negra, no sé si les gusta. Y solo modifica esa pizarra, miren. Este es negro, este es blanco, este podemos cambiar de fondo, que sea cuadernillo. Ahí está, cuadernillo. Y puedes, no sé, ir escribiendo. Entonces, miren, acá no tiene un editor de ecuaciones. Si tú eres profesor de matemáticas, necesitas un editor de ecuaciones rápido. O trabajar con un lapicero digital, con estilos. Mira, acá yo no puedo hacer escribir. No soy bueno escribiendo con el ratón y ahorita estoy trabajando con el trackpad. No, es decir, no tengo yo el ratón. Entonces, con el trackpad es un poco complicado hacer un ejercicio de matemáticas. Resolver fracciones, tal vez algo básico si sí se pueda, pero hacer complejo para nivel universidad es un poco complejo. Entonces necesitas sí o sí un lapicero digital y una tableta, ¿no? Vale, vamos a ir viendo ahorita. Por ejemplo, esto ya se va guardando, por ejemplo, ahí lo dejo, ¿no? Y me salgo, por ejemplo. ¿Cómo me salgo?
Directamente acá, ¿no? He hecho clic ahí y me ha salido, ¿no? Acá está, clase número 1, no es el nombre, este es el jam, que estoy no trabajando. Vuelvo a entrar y automáticamente se ha guardado. A medida que vas haciendo cosas, se va guardando por si acaso, ¿ya? Entonces, ese almacenamiento es almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, no necesitas ir guardando como el Word, por ejemplo. Haces algo, unas dos hojas, guardar, ¿no? Control C o Control G o Control S, ¿no? Vas guardando. No hay eso acá. Todo se va guardando en línea. Necesitas por eso una conexión a internet. ¿Ok? Espero que esté claro. Y ahí estamos, ¿no? Duplicando algunas cosas y vamos a ir mostrando algunos detalles más, ¿no? Esto que entonces yo hago acá dice compartir. Ahorita está en privado solamente para mí. Entonces yo hago clic, yo lo voy a compartir en el enlace a cada uno de ustedes, los que están en el grupo, directamente del Zoom, ¿no? Acá dice, ¿no? Obtener enlace, entonces acá copiar el enlace y me voy al chat directamente y ya os mando el link, pues, ¿no? Ahí está. Y ese link ya les mando al grupo de WhatsApp de mi curso y ya la gente se va a ir uniendo y ya les puedo dar las opciones de editar, eliminar, leer, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita está, ¿no? Las personas añadidas pueden abrir este enlace, ¿no? Entonces, acá estamos restringidos a solamente como lector, por si acaso. Entonces, aquí yo lo puedo poner como editor. Entonces, al ponerlo como editor, entonces todas las personas que se unen con ese enlace van a poder editar. Es decir, que pueden ir trabajando, adicionando inclusive más pizarras, ¿no? Más tableros. Estamos en el 4, estamos en el 5, el 6, etcétera, ¿no? Entonces las personas que van uniéndose van a ir apareciendo acá. Y se va a ir viendo también acá, ¿no? Es muy fácil. Miren, acá hay unos tres puntitos, hago clic, me puedo cambiar el nombre de acá, descargar en PDF, guardar el macro como imagen, quitarlo, ahorita lo quito, lo elimino, hacer duplicar este jam, ¿no? O si no, también aquí actualizaciones y enviar comentarios. En este caso, lo que puedo hacer yo es descargar en PDF. A ver cómo me resulta el PDF. Entonces, automáticamente lo está descargando como PDF. Lo convierte en PDF, lo comprime y lo convierte en PDF. Hago clic y miren, es la primer jam, 1 de 6. El primer jam es 1. Más abajito es el 2. ¿No? Es el 3, recuerdan que el 3 era negro, ¿no? El 4 también era negro, porque era duplicado. El 5 y el 6 eran blancos, sin nada, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El PDF. Entonces ya lo pueden trabajar, ¿no? Todo lo que se va haciendo lo pueden mandar como PDF. Es lo más interesante, pero como les decía, en el Jam necesariamente necesitan tener lo que es un estilus, ¿no? Lapicero digital. ¿Ya? Entonces, a partir del Jamboard, necesariamente tienen que tener un tablero, una tableta o un lapicero. Si tienen una laptop y su pantalla es táctil, entonces pueden comprarse un stylus para esa laptop y pueden ir escribiendo en su pizarra, ¿no? Y eso va a ser más fácil, pues. Es como estuvieran dando clases tradicionales, ¿no? A ver, a partir de ahora entonces vamos a ir mostrando las aplicaciones ya para dispositivos, ya sean en Mac o en directamente en qué se llama en Android, ¿no? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir y voy a ir mostrándoles algunas aplicaciones. A ver, voy a ir borrando. Un minutito, por favor. A través del cable. A ver.
ver, ¿me pueden confirmar si se ve? Así se ve, ¿no? Bueno, bueno, miren, yo tengo una colección de aplicaciones para la tableta que voy a ir utilizando. Por ejemplo, ahí está el Jamboard, el Explica, el Nevo, el Explain Everything, es esta otra también muy buena, pero este corte pago, el Board, el Quiz, el Panel Time, que es el Evernote, el Easy Teach, el Leapboard, el Whiteboard y el GoodNotes. Este último estaba trabajando con el GoodNotes, que es muy bueno, ¿no? Es muy excelente, pero la desventaja es que funciona solamente para dispositivos iOS. Esto, por ejemplo, es una tablet o es un iPad, ¿no? Entonces yo trabajo en este equipo, vale la pena comprarse. Si eres profesor de por vida, obviamente que tienes que invertir en la educación, ¿no? No puedes quedarte con la clase tradicional. Bueno, es mi manera de pensar, ¿no? Vamos a ir viendo con el Jamboard. Habíamos creado, por ejemplo, yo ya tengo la misma cuenta logueada acá. Entonces, de alguna u otra forma, en este Jam tiene que estar, miren, se ha vuelto a actualizar, y está el Jam, acá se puede ver el Jam que acabamos de hacer en la PC. ¿No? Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿No? Toditos. De alguna u otra forma se ha sincronizado porque trabaja en la nube. Y ahí ya podemos ir avanzando. Ahora miren, yo lo bueno es que ya puedo conectar con mi tableta. Y yo puedo escribir. ¿No? Entonces, al escribir ya me hace mucho más fácil la resolución de problemas, pues. ¿No? Entonces puedo, por ejemplo, ver, dar una clase diciendo resolver el problema. Estilos, ¿no? Entonces voy cambiando de color y indicando, ¿no? Entonces acá. Ya, ahí está. No estoy cómodo escribiendo, pero ya, se nota, ¿no? Entonces, listo, ahí está. Entonces, el estudiante ya puede ir resolviendo el problema. Yo le puedo dar el mando a uno de mis compañeros y que resuelva el problema. Bueno, el problema no es tan fácil, ¿no? A ver, en otro ejercicio puedo ir trabajando con una matriz, ¿no? Con un determinante. Bueno, yo normalmente dicto clases de matemáticas. Entonces, y no, ahí está. Ese puede ser, ¿no? Ahí era el determinante de A, puede ser, digamos, ¿no? Y ahí puedo seguir mostrarle a mis alumnos. Ahí está. Y aquí puedo ir desarrollando mi clase y mostrando a mis compañeros. A mis alumnos o a la gente que yo quiera mostrarles, ¿no? Pero si se dan cuenta, no sé si Google no se ha dado cuenta, pero no está optimizando el tamaño de la tablet, ¿no? Muchas veces hay problemas donde no, en una sola pizarra, una sola plana, un solo tablero, no cabe el problema. Necesitas utilizar dos hasta tres. Hay problemas demasiado complejos que demoran 2, 3, dependiendo del tamaño de escritura que vayas manejando. Y en ese caso, necesitas optimizar el tamaño de la pizarra. Por ejemplo, yo puedo estar utilizando en mi smartphone, puedo descargarme el Jamboard en mi celular, como la pantalla es tan chiquita, yo con mi lapicero digital puedo ir llenando, pero hasta cierto punto. ¿Y qué es lo que pasa? No voy a tener espacio, pues, como porque voy escribiendo tal vez con el dedo mismo. Y entonces, no, pues no entro y no entra toda la respuesta. Entonces, acá no han pensado. Bueno, yo lo veo que compartida. Esta parte nomás, desde acá, miren, lo que estoy
compartiendo hasta ahí, ¿no? Entonces, esta parte de arriba y esta parte de abajo no están optimizando. Entonces, es una de las ventajas. Por ejemplo, ahorita yo lo estoy compartiendo, ¿no? Están viendo toda la parte de arriba. Yo no veo que esté esas partes, ¿no? Entonces, si pueden ir creando más pizarras, escribiendo con el lapicero, ¿no? Y ahí tienen varias funciones. Ahora, en la aplicación, tiene otras funciones incorporadas que no hay en la web, por ejemplo, en el Jamboard, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí lo voy a mostrar nuevamente. Bueno, el láser ya lo han visto, ¿no? El láser, ¿no? Está yendo nomás el láser. Acá. Reconocimiento de imágenes. Y es reconocimiento de texto, ¿bien? Acá hay. Esto es muy bueno porque te va a ayudar a escribir de manera correcta. Por ejemplo, muchos tenemos letra de doctor, ¿no? Escribimos, por ejemplo, hallar a. Y miren cómo la ha ido reconociendo. Bueno, acá no completó. No ha traducido correctamente. Entonces, acá a hallar a. Ahora sí, ¿no? Entonces, tiene un reconocimiento de texto muy bueno que ya está ahí trabajando. Reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Si tú quieres hacer un cuadrado, miren cómo te lo reconoce y te lo hace. Convierte directamente la foto. Por ejemplo, carita feliz. ¿No? Ahí está. Tiene otro reconocimiento de imágenes muy bueno, ¿no? Por ejemplo, no sé, te puedes poner una carita feliz. Y la parte inferior. Te dice qué imagen menos dibujado, una dona. Ya voy metiendo estas cosas a las aplicaciones, ¿no? Entonces, Google tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, esa es la aplicación, ¿no? Esas de las funciones extras que tiene lo que se llama la aplicación. Tienen que descargarse del Play Store por si acaso, ¿no? En este caso yo tengo el App Store. Acá, ¿no? Es el App Store, ¿no? Entonces de ahí tienen que descargarse, compañeros. Ya, entonces tienen que descargarse y entrar y descargarse, ¿no? Es un momento fácil. Entonces acá yo pongo Jamboard. Ahí descargan y obviamente que tienen que poner su cuenta, ¿no? Incluso me pide aquí una actualización. Entonces yo puedo actualizarlo, ¿no? Normalmente las aplicaciones van actualizando según los desarrolladores y los desarrolladores van actualizando cada semana o cada mes las versiones de la aplicación. Entonces, tienes que actualizarte tú también porque al final va saliendo algunas actualizaciones o mejoras a la aplicación, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ahí está todas las pizarras, los jumps, ¿no? Que se puede usar. Bueno, ese es Jam. Por último, veremos lo que es el Leaboard por esta noche, ¿ya? Una de las aplicaciones que yo utilizo es muy buena. Es una de las mejores aplicaciones que he podido encontrar y les recomiendo y la que yo utilizo, ¿ya? Ha ido evolucionando. Yo la primera vez que les he ido mostrando a mis alumnos, o mostrando al taller que yo di, el primer taller que di sobre pizarra, era otro aspecto, no era el mismo. Se ha actualizado bastante. A ver, yo he podido buscando acá en el Play Store, o en este caso el App Store, ¿no? Pueden descargárselo de su Play Store también, no hay problema. Se llama Leaboard. A ver, voy a buscando
Ahí está. No. Y encuentra, no sé si, a ver, creo que es unido ahí. Ahí está, ¿no? Y me pide actualizar también, mire. Hace tiempo que no estoy ya dando clases, como les digo, pero lo actualizaremos. ¿Qué mejoras tendrá? Acá me dice, mire, por ejemplo, incluye generación de lógica, a ver, ¿qué más? Algunos bugs que han encontrado. Tiene alguna, a ver, ¿qué más? No, bueno, no tiene mucho. A ver, ya está actualizado, ¿no? La última versión. Ahí está. Entonces necesitan crearse una cuenta también, ¿ya? Entonces yo ya está enlazado con mi cuenta de Gmail. No necesariamente la cuenta tiene que ser de Gmail, pueden tener una cuenta en otro servidor de correo, puede ser Outlook o el mismo Yahoo, el mismo Facebook, ¿no? No pueden tener, no hay problema. Entonces, en este caso, yo tengo mi cuenta ahí. Entonces, miren, yo voy creando algunos grupos. Aquí dice claramente grupos, ¿no? Entonces, estos son grupos. ¿Ya? Y esos grupos son como carpetas. Dentro de este grupo o carpeta, vas almacenando varias pizarras. Por ejemplo, yo puedo entrar acá a ecuaciones diferenciales. Y miren, y va almacenándose por fechas. Por ejemplo, mi última pizarra que yo creé es el 8 de noviembre de 2020. Una pizarra, ¿no? El 30, otra pizarrita. El 29 de septiembre, 2. El 27, 1. El 25, 1. Y va almacenando, ¿no? ¿No? Miren. Va ahí, ¿no? Como hay días que he creado más de 2, 3, 4 pizarras. No, aquí dice 10 tableros, dice, ¿no? En la parte derecha. Se ha ido creando, ¿no? Entonces yo tengo bastante práctica en esta pizarra y les recomiendo, es sumamente fácil. A ver, vamos a hacer pruebas. Yo creo que aquí tengo un preuniversitario. Sí, este preuniversitario tengo dos pizarritas nomás. Y entonces voy creando, ¿no? Fácil, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy en la aplicación, entonces creo directamente, yo aprieto a esta opción más, acá en la parte inferior derecha, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece, miren, tableros, grabaciones y miembros. Por ejemplo, una de las ventajas de esta aplicación es tener las grabaciones. Puedes grabar tu pizarra a medida que vas escribiendo. Vas dando tu clase y lo grabas. Y lo mandas como un video MP4 a tus alumnos. ¿Ya? A ver, empezaremos de acá. A ver, yo os voy a compartir un enlace también. A ver, no sé si lo puedo ver. A ver, acá crearemos un grupo mejor. Un grupo. Dice, mis grupos, dice, ¿no? Y yo voy a crear una opción más. Y voy a crear un grupo que se va a llamar. Estamos en un grupo ahorita de pizarras, ¿no? Entonces yo voy a llamar pizarras. Tercera versión, entonces 3B lo voy a poner. Ok. Y entonces al final creado el grupo. Ustedes deben tener solamente una parte. Ahí está, ¿no? Está vacío. No tiene tableros, dice acá. Entonces voy a creándome una pizarra. Y acá al momento de crear, me dice crear tablero. Miren que está habilitado solamente para la versión de paga, ¿no? Hago clic y me va a mandar directamente a la versión de paga. No, bueno, acá no me mandan la versión de paga. A ver. Ahí está, ¿no? Mira, por ejemplo, me ha creado todo el PDF. No, son ejercicios sencillos que he ido resolviendo. Bueno, son un PDF, ¿no? Excel. A ver, no me sirve. Entonces voy a crear un tablero vacío y te dice si es horizontal o vertical. Normalmente yo trabajo en paisaje, que sería como horizontal, y creo, ¿no? Miren, acá sí optimiza toda la pizarra, si se dan cuenta. Yo puedo utilizar acá, miren, a ver. Acá, hasta acá la pizarra y en la parte de abajo hasta el final también, el 100% de mi pizarra, ¿no?
Entonces, no necesito, ¿no? Acá solamente hay una pequeña partecita aquí para retroceder. Es como un control Z, ¿no? Y luego, la última es mía. Esta actualización, por ejemplo, no la tenía la anterior. Tiene un puntero de manito, eso me gusta. Cuando te llenes tu tablero con algún ejercicio, puedes reiterarlo señalando, ¿no? Mira con la manito para que no se pierda el estudiante. Y mira, por ejemplo, esto yo siempre lo cambio acá a la cuadrícula. Ahí trabajo yo, ¿no? Entonces voy borrando siempre, miren, ahí el borradorcito clásico, ¿no? Grande, chico, ¿no? Ahí está el borradorcito chiquito para ir borrando una parte. Mira, si se dan cuenta, cuando voy escribiendo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esa integral sencilla, cuando voy borrando, va solamente a borrar una pequeña parte, miren, es como la pizarra verdadera, pues. No es como que esto sea un objeto. Por ejemplo, la integral quiero borrar y la colita le borro, mire, hasta ahí nomás. ¿Se acuerdan que en el hidro lo acercaba ya y automáticamente todo el objeto que estaba rayado se borraba? En este caso no, es como una pizarra. Por ejemplo, cuando yo hacía esto en el Jamboard, ¿no? Hacía una figura. Por ejemplo, acá ya, mira, ya han incorporado más figuras, ya. Qué bonito, ¿no? Por ejemplo, yo hasta aquí no, hasta alrededor, hasta el triángulo había. Hoy día, con esta actualización que hemos hecho hace un minuto, ya pueden poner cilindros, pueden poner rombos, para epípedos, este es un pentágono, hexágono, por ejemplo, esto normalmente para física se utiliza, ¿no? Las figuras geométricas, ahí está. ¿Qué haces? Si quieres borrar, mire, yo estoy borrando una pequeña parte. ¿Recuerdan que en el mismo Jamboard no se podía hacer esto? ¿No? Esto es lo bueno de esta aplicación. Eso me encanta, ¿no? Puedes combinar figuras y crear tu propia figura. Eso no se puede hacer en el Jamboard y menos en el Hydro. ¿No? Por ejemplo, quisieras borrar esto, ¿no? Pequeñas partes de las figuras. Eso no se hace, porque normalmente escribes a la pizarra. Lo legal sería hacer esto, lo que estamos haciendo, ¿no? Borrar parte por parte. Por eso yo recuerdo bien cuando les sacaba a los alumnos a borrar la pizarra, ¿no? Me recuerdo también, ahora un docente me decía, borra de arriba para abajo, ¿no? No de lado, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre hay que borrar así, ¿no? No, esas teorías locas que nos enseñaban. Ahí estamos. No, es muy bonito, yo lo utilizo. Como ven, acá, por ejemplo, me siento cómodamente allí en mi escritorio y ya puedo escribir, ¿no? Ahorita estoy agarrando en mi mano la tableta, entonces es un poco complicado agarrar con una mano y escribir con la otra. Normalmente la tableta tiene que estar apoyada a la mesa. Y escribir, pues, ¿no? ¿No? Y acá, por ejemplo, puedes ir almacenando varias, miren, uno, dos, tres, y jugando, ¿no? Por ejemplo, esta puedes ir mandando arriba. ¿No? A ver, seleccionas y lo subes arriba, ¿no? Ahí está. Y puedes ir cambiando también el tipo siempre, ¿no? Hay solamente cuatro formas. La simple, que es blanca, blanca, totalmente la pizarra. La con puntitos, la dot, la con líneas tipo cuaderno, y a la que me gusta a mí es la cuadrícula. El color siempre va a ser este color blanco, ¿no? No hay un color negro, verde, como en Jamboard, ¿no? Por ejemplo, había un celeste, un azulado, ¿no? De Jamboard. O negro, por ejemplo. No hay acá. Directamente hay solamente cuadriculado y puntitos. Totalmente blanco. Teclado de tu tableta, ¿no? Utilizar con el teclado de la laptop o la PC. Yo no utilizo ya esto porque
Utilizo directamente de la tableta, entonces voy escribiendo, pues, ¿no? A ver, vamos a ir escribiendo. Y los colores son definidos también, por si acaso. Solamente aquí hay siete colores. Entonces vas a ir trabajando con estos siete colores. No, ahí estamos. Entonces voy volando, voy bajando ahí hasta ahí, ¿no? Listo. Entonces vamos mostrando, pues. Ahí está. ¿No? Y hay que tener un poquito de práctica. ¿Qué más? Hay vosotros, ¿no? Entonces, la manito no se olviden para seleccionar, ¿no? Vamos a ir mostrando y acá hay mucho espacio para trabajar, ¿no? Lo bueno también es que puedes tomar una foto de ahorita utilizan la cámara, ¿no? Puedes escoger una imagen. Tengo un montón de imágenes, ¿no? Puedes importar un PDF. En este caso la importación es una versión de paga, ¿no? La versión gratuita estamos viendo. Ahora, lo bueno, lo magnífico de esto, como les decía, que yo también lo veo, es que puedes grabar, ¿ya? Iniciar grabación. En este caso, mira, te dice la orientación de la pantalla, no tienes que moverlo. Voy a grabar así. Ok. Entonces, desde este momento, acá en la parte superior, acá en la parte inferior, perdón, derecha, se ha creado este botoncito que significa que se está grabando. Y todo lo que estoy hablando se está grabando y se va a almacenar en un pequeño vídeo. Ya podría ser un video tutorial, ¿no? Este vídeo puede servir para mandarle al estudiante para reforzar sus conocimientos. Por ejemplo, yo puedo desglosar el ejercicio, o sea, resolver el problema, con un pequeño video tutorial, ¿no? Entonces acá puedo empezar a resolver por un método el determinante de la matriz y por algún otro método la inversa de la matriz, ¿no? Termino de resolver el problema, ¿no? Y yo puedo pausar. Entonces, automáticamente lo que está haciendo la máquina es guardarlo, ¿no? Entonces dice acá, tú quieres guardar, este mensaje no salía antes. ¿Guardar en la nube? Sí o no. Entonces tiene un almacenamiento en la nube. Yo digo al que no. Entonces me lo está guardando en mi PC. Entonces, ¿dónde veo mi perdón, lo está guardando en mis grabaciones, acá. Tableros. Bien, acá no. ¿Recuerdan? Que estamos en el grupo o la carpeta pizarras 3B. Y dentro de la carpeta pizarra he creado un tablero. Y de esos tableros no tienen nombre, inclusive. Le voy a poner un nombre. Entonces, digamos, lo vamos a poner clase 1. Listo. Acá en la parte inferior abajo dice tableros, ahí va a aparecer todos los tableros por fecha, les dije que estaba ordenadito por fecha. En la parte, en la siguiente pestañita aparecen las grabaciones. Y me aparece este icono, miren, ¿recuerdan? Ahí dice una nubecita, que no ha sido guardado en la nube. Está guardada directamente en la tableta, por si acaso, ¿no? Y dice grabación 195.mp4, ya está en formato mp4. Lo puedo mandar y lo puedo compartir en el grupo de WhatsApp, el por correo o por algún otro mecanismo, por Facebook, Twitter, a mi canal de YouTube lo puedo subir, etcétera, ¿no? O al Dropbox acá, lo puedo compartir, o puedo editar, etcétera, ¿no? Entonces voy al clic, miren, y lo reproduzco. Ahí está, ¿no? El video está explicando ahí todo lo que he hablado.
Ahí no, está. Entonces, el video es de 30 segundos. No, ahí está. Entonces, capturas de pantalla. Es lo bonito, ¿no? Que ya lo guarda. Eso no tiene Lipboard. Perdón, no tiene Jamboard. No lo tiene. No puedes grabar. Necesitas una aplicación externa para grabar. No, puedes utilizar, no sé, un montón de aplicaciones que hay para grabar tu pantalla. A medida que estás dando clases, puedes grabar tu pantalla. Hay otras aplicaciones. Pero esto ya viene incorporado, ¿no? Y lo bonito también que es gratuito y no te sale marcas de agua. Acá, por ejemplo, si han visto, no hay ni una marca de agua en ningún lugar, ¿no? Los grabadores de pantalla gratuito, te sale pues ahorita una marca de agua, el nombre de la aplicación. Y para borrar esa marca de agua necesitas pagar. O comprar la aplicación, ¿no? O suscribirte mensualmente a la aplicación. No, en este mundo todo es comercial, todo es plata, todo es negocio. Entonces los desarrolladores de algo tienen que vivir. Entonces, por eso no es gratis las cosas, ¿no? Entonces, hay que pagar nomás, ni tampoco es caro, es $5, $2, que son 35, 40 bolivianos. No, algunas veces $2, que son 14 pesos para un mes, magnífico. Si estás dando clases al año, tiene, no sé, 12 meses y con puedes pagar $2, $24 al año. Te parece, yo creo que es accesible desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo constantemente utilizo la aplicación. Acá, si se dan cuenta en la última pestaña, pues, miembros. Acá puedes dar clases. Directamente por el Jamboard, perdón, por el Lipboard, puedes añadir tu lista de alumnos, ¿no? Por ejemplo, acá en este Pizarras 3B que he creado, en este grupo, puedo añadir, podría llamarse quinto A, sexto A, o cálculo 1, cálculo 2, o álgebra 1, no sé, pongan el nombre que quieran en el grupo. Entonces yo puedo añadir a todos mis alumnos, y esos alumnos pueden ver todos los tableros que se vayan a crear, ¿no? Es como el Classroom, ¿no? Pero en el Classroom vas subiendo, ¿no? Todas las cosas. Y necesitas añadir a todos tus alumnos. Es lo mismo. Acá vienes y añades tus alumnos. No sé si alguien me puede mandar su correo, lo puedo añadir, ¿no? Acá dice, escribe el correo o nombre. Entonces necesito un correo y agregar, y automáticamente le estoy mandando una invitación a que se una a la página. Entonces, no sé si en el chat me puede mandar alguien un correo oficial y para que se pueda unir, ¿no? Para de una vez continuar el ejercicio. Voy a revisar. Ya estamos acabando el día de hoy con la pizarra que es Lipboard. Mañana vamos a continuar también con Lipboard. Les voy a mostrar algunas funciones extras que hay muy interesantes, ¿no? A ver, voy a revisar el chat. Nadie me ha mandado ni un correo, ¿no? Entonces acá se puede añadir. Es una pizarra colaborativa también, ¿no? Tú añades y lo de una vez acá, a ver, acá, cuando estés en la clase, lo compartes, ¿no? Acá dice compartir tablero. Entonces, hay una sesión que está compartiendo ahorita en vivo. Eso nunca la había cerrado. Entonces yo voy a compartir. Digo, entonces, chatear durante la sesión, ok. Graficar, los participantes pueden modificar. Sí, ya, lo comparto. Entonces, pueden unirse, los que tienen Jamboard pueden unirse con este código. ¿Se acuerdan que para unirse a un Classroom les pide un código, ¿no ve? Es como ese código, acá en la parte derecha superior, el 30 o 61 es el código de la clase, ¿no? ¿Qué más hay? Se pueden unir acá e invitarle por correo electrónico, ¿no? Pero hay una limitancia por si acaso. Solamente pueden unirse hasta una personita. Una clase particular funciona correctamente. Más de uno necesariamente no les va a permitir. Hay que pagar, hay que suscribirse, ¿no? Entonces miren, acá hay una funcioncita que dice, a ver, acá, ¿no? A ver, no. A ver, vamos a ver acá. Incrementar el plan, ¿no?
No, ahí está el plan. Es $5 mensuales, que nos permite añadir, por ejemplo, participantes, ilimitado número de participantes, ¿no? Y en la versión gratuita que estamos, solamente se puede añadir básicamente una personita, ¿no? O sea, no puedes tener el Classroom abierto. Acá solamente puedes una personita y ya. Pero si pagas $5 mensuales, puedes tener tus cursos bien organizados, ¿no? Organizados. Normalmente yo utilizo el Zoom o el Meet para dar las clases y comparto mi pantalla y ya está, ahí termina todo, ¿no? Ahí termina, no necesito añadir. Y automáticamente el Meet me lo sube al YouTube, ¿no? Al YouTube y ya está subiendo al YouTube y el estudiante directamente ya puede repasar la clase en YouTube cuantas veces quiera, ¿no? Y le mando el PDF. ¿Cómo me convierto en PDF acá directamente, ¿no? Clic, y aquí dice exportar como PDF. Entonces está procesando y se va a compartir en PDF. ¿No? Acá me sale esta pantalla. A ver. ¿No? Entonces yo voy guardando en alguno de mis archivos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí unas carpetas. Entonces esta carpeta yo guardo en acá, digamos. Listo. Ya está guardado. ¿No? Y listo, así, bueno, acá yo lo voy a, acá hay un chat inclusive, no, el chat no me permite porque necesito el plan sí o sí, ¿no? Acá tengo dos, tres pizarritas nomás, ¿no? Tres tableritos. Acá, bueno, ya está, aquí está el chat, ¿no? A ver, perdón, hola, ¿no? Ahí está. No, ahí está el chat. Y a ver qué más puede ser. No puede ser más. Dejar de grabar. Bueno, ya está dejando de grabar. Dejar de compartirse en este caso. Ya no como. Y una vez que han dejado de compartir, se pone este candadito y ya no puedo editarlo. Miren. Hago clic. Como ya terminé mi clase, ya no puedo modificar. ¿No? Miren, acá ya no hay la función, mis lapicitos, no hay nada. Solamente yo puedo moverme para ver, ¿no? Acá, ¿no? Puedo moverme a nada más. Y bueno, ahí terminaríamos con el Liboar. No sé si tiene alguna pregunta. Ya saben, grabar esto mío, por ejemplo, yo lo puedo exportar a normalmente yo lo comparto al lo que se llama a la galería, porque ahorita si yo busco mi galería no está este vídeo. Entonces, para que esté en la galería, tienen que compartirlo y mandarlo a la galería, ¿no? Acá dice galería, guardar en vídeo, ¿no? Guardar vídeo y ahora sí está en la galería, ¿no? Por si acaso. Se guarda en la memoria interna de tu equipo, ¿no? Es en este caso de la tableta, pero de la aplicación. Ahora la galería es otro espacio. Entonces tengo que mandarlo, tengo que compartirlo, tengo que hacer un share. Entonces hago clic y hago un share, ¿no? Compartir y ya le mando a la galería. ¿No? Ya está, dos veces. Entonces en la galería ya lo puedes ver. Vamos a verlo. Acá en galería fotos. Actualizar almacenamiento en la nube, no se da. Entonces yo voy fotos y aquí al final, ¿no? Ahí están, mis dos veces he hecho el share, por si acaso. Si no, no tendría. ¿No? Aquí tengo unas fotos que estaba en la paz el ayer anteayer y algunas clases más, ¿no? Entonces sí, compañeros. Ya, entonces ahí está. No, se puede hacer buenas cosas, ¿no? Ahorita no lo estoy mostrando bien. Ahorita los vamos a ver. A ver, no sé. Aquí tengo algunos ejercicios que he hecho, unas practiquitas, algunos ejercicios, ya con calma. Y se hace nomás, compañeros. ¿No? Esto, por ejemplo, trabaja con la nube también, ¿no? Tiene un almacenamiento en la nube. Y bueno, pues por eso ha demorado un poquito. Han visto que ha salido un círculo y va a ir cargándose eso. Eso es porque la conexión de internet no es muy rápida. Ay, perdón, lo estoy leyendo. No, aquí por ejemplo he rayado, entonces acá aquí una opción cita. Listo.
A ver. Ver. No, ahí estamos. No, bien, vamos viendo. Es como la forma de combinar los colores también, ¿no? ¿No? Sí, son buenos ejercicios. Alcanza. Alcanza espacio. Algunos son fáciles, algunos difíciles, algunos son largos también. Pero sí, según vas organizándote, te puedes organizar, no hay problema, ¿no? Te puedes organizar. Aquí he hecho una línea. Listo. ¿No? Puedes organizarte y ya puedes combinar colores, nada más. Y los PDFs también son muy buenos, no hay mucho problema. No. A ver, acá tengo algunos colores. A ver, en álgebra, en cálculo, ecuaciones. En ecuaciones tengo algunos ejercicios que les puedo mostrar, bien complejos. A ver, acá, ¿no? Ya están convertidos en PDF por si acaso estos, ¿no? No, ahí está. ¿No? Y ya está, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí rápidamente va convirtiendo en PDF. Bueno, solamente quiero mostrarles eso, son algunos avances que tengo. Sí, que he ido trabajando rápidamente, he ido ganando pulso en algunos momentos y en algunos momentos no. ¿No? Se ha ido haciendo rápido algunos ejercicios. Pero uno con paciencia, con calma ya, y generando práctica puede ganar. Entonces, el día de mañana vamos a ir viendo EasyTeach, vamos a ir viendo Whiteboard, GoodNote, OTAD Quiz también, ¿no? Tenemos que avanzar. Normalmente el taller dura 4 sesiones, ¿no? De las 4 sesiones, una netamente en TAD Quiz y las demás en pizarras. Hoy día hemos conocido 3 pizarras, que es Hydro, Jamboard y lo que es Leapboard. Y si mañana hay preguntas de esas 3, vamos a ir repasando y vamos a ir pasando a las siguientes pizarras. Espero que les haya gustado la charla. Y no, pues cualquier cosa, mañana vamos a estar viendo y mostrando algunos ejercicios. Que puedan completar. Y nada más, no sé si hay preguntas, Luis, y también los compañeros de la sala del Zoom, y podemos ir respondiendo rápidamente, si no, el día de mañana. Bueno, Muy bien, creo que ya Florencio. no hay preguntas. Bueno, gracias inicialmente, Inge, por estar acá. Bueno, a pesar de muchos compromisos que también tenemos por parte nuestras. Y bueno, como plataformas académicas estamos viendo básicamente una agenda, ¿no? Establecida y bueno, ya tal vez un poquito cansaditos también del equipo, porque realmente ha sido una transmisión muy, muy maratónica, ¿no? Desde las 2:30 de la tarde que estamos haciendo la transmisión de los cursos hasta estos momentos, ¿no? Entonces, no, creo que no tenemos consultas, Inge, ni por el Zoom. Sí creo que había una consultita por el tema del Face, pero vamos a verificar. Entonces, Inge, el encuentro sería directamente el día de mañana. ¿A qué hora sería, Inge, para que podamos de repente también preparar y comunicar a los queridos participantes que están en sala? Sí, mañana a partir de las 4, 4:30 podríamos estar conectándonos. ¿Ya? Entonces, ya hasta terminar el taller, ¿no? Terminar todo. Y listo, ¿no? No es de mucho problema. 4, 4:30 estaríamos dispuestos a compartir hasta terminar el taller, ¿no? Todas las pizarras y todas las dudas que se tenga el día de mañana. Muy bien, Florencio. Entonces, el encuentro mañana a partir de las 4 de la tarde en nuestra capacitación sobre el curso virtual de manejo de pizarras digitales. En el Facebook teníamos una consultita de Erson. Bueno, nos preguntaba, me imagino, no sé en qué parte de la transmisión, pero nos dice, ¿existe alguna forma de poder reducir las fórmulas con comandos? Nos pregunta, no sé específicamente a qué se refiere, pero esa es la consulta, querido Sí, Florencio. me imagino que es, sí, me imagino que ha sido
Jean Boas, perdón, ¿ustedes recuerdan, por ejemplo, el editor de ecuaciones de lo que se llama del Office, del Word? Es muy avanzado, ¿no? Hay unos comandos que vas utilizando y ya poniendo las fórmulas rápidamente, ¿no? Entonces, puedes ir probando, la verdad, yo no he ido probando, la idea es que prueben siempre las aplicaciones, si les gusta lo pueden ir utilizando, ¿no? Esa sería mi respuesta, hay que ir probando. Yo la verdad no lo he ido probando, lo he visto, lo he manejado un par de veces. Quiero algo más sofisticado, he ido buscando y por eso he encontrado Libboard, una aplicación muy buena, gratuita hasta cierto punto, que satisface mis necesidades para dar clases, ¿no? Y eso voy impartiendo en esta charla del día de hoy. Y mañana, por ejemplo, vamos a otra pizarra muy buena también, gratuita también, pero lastimosamente solamente funciona con iOS, con el sistema operativo iOS, no funciona en los dispositivos Android. Pero de todas formas hay que mostrarlo porque si alguno es profesor y necesita comprarse un aparato para dar clases, les voy a recomendar ese, ¿no? Entonces nos veríamos el día de mañana, Luis. Muchas gracias a todos por asistir a la charla del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, les haya motivado a dar las clases virtuales y nos veríamos directamente mañana a las 4 de la tarde conmigo. Gracias, Luis. Muy bien, querido Florencio. Entonces, estaríamos cerrando ya la transmisión, la jornada académica maratónica que hemos tenido esta jornada. Muy interesante y con diferentes temáticas en diferentes áreas. Prácticamente algo muy productivo creo que hemos podido desarrollar. La página de Facebook en Eventos Académicos Bolivia ha estado realmente muy, muy movediza, ¿no es cierto? Entonces, misión cumplida, ¿no? Se han culminado algunos cursos y estamos iniciando estos cursos. Mañana entonces se encuentro a partir de las 4 de la tarde. Ultimito, tenemos un mensaje por el Zoom de Mónica Uría. Nos dice muchas gracias por la información al ingeniero y muchas gracias a los organizadores. Nos dice, ¿no? Bueno, con eso entonces nos despedimos. Los verbos en el lenguaje de la comunicación. Hay que estimular esa parte, ¿sí? Y eso lo logramos de dos maneras. Uno con la cuestión musical, que tú lo vas a manejar muy bien, ¿sí? Eres una persona creativa, ¿sí? Y la cuestión emocional, ¿sí? Ahora bien, lo musical enseguida vamos a tocar, pero ¿por qué te digo lo emocional? Por ejemplo, comentaba Frank, ¿qué es lo que sientes cuando estás tocando con trabajo o cuando estás haciendo deporte, jugando fútbol? Me siento, libre, es como que se me olvida de todo, digamos, a veces una persona tiene problemas, siempre, ¿no? La vida se presentan conflictos, el tipo de problemas en el estudio, en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, entonces cuando estoy, digamos, en lo que es tocar mi instrumento, ¿no? De estar en una orquesta o jugar fútbol, ¿no? Todo se me pierde, es como estaría libre de todo tipo de problemas, es donde me puedo despejar de todo. Perfecto, perfecto, estimado Frank, ¿sí? Entonces, es justamente lo que tú decías, te sientes a gusto, te sientes bien, ¿no es cierto? Porque tú haces todo eso de la manera voluntaria, son cosas que amas hacer, ¿sí? ¿Por qué te digo que acá es importante lo emocional? Porque, ¿qué pasa cuando, si, por ejemplo, tú llegas a una clase y no te interesa esta clase, y no te genera interés, ¿sí? Obviamente no vas a aprender, ¿sí? Te vas a aburrir, ¿sí? Entonces no va a tener sentido. Ya. Lo que nosotros acá como institución buscamos también es que tú te sientas cómodo. Valga decir que lo mismo que sientes cuando estás con tu trabajo, tú lo sientas a la hora de pasar las clases. ¿Por qué? Porque si te gusta lo que estás haciendo, Juan, si te gusta venir a nuestras clases, obviamente va a ser más fácil aprender, ¿sí? No va a ser algo obligatorio, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de lo emocional, ¿sí? Es la cuestión de la actitud, ¿no es cierto? Si uno tiene una buena actitud hacia lo que está haciendo, si uno se siente bien, a gusto, todo es más fácil, inclusive aprender, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos con la cuestión emocional. Para eso también te comento que tenemos una serie de actividades que se conocen como compañeros, que más adelante vamos a proponer, ¿ya? Entonces, pasemos al siguiente punto, ¿sí? Que es la musicoterapia, ¿ya? Por ejemplo, Frank, nuestro cerebro tiene dos polos, un polo izquierdo y un polo derecho, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó que estabas estudiando para un examen, al día siguiente lo diste muy bien, pero pasó una semana, ¿sí? Y se te olvidó más de la mitad de lo que aprendiste. ¿Te pasó alguna vez, estimado Frank? Eso sí, en colegio, la verdad, en colegio, después cuando ya lo que es lo que toqué universidad, ya cambiaron las cosas, ¿no? En colegio era lo que hacía eso, ¿no? Estudiar a último momento y hacer las cosas porque sí, digamos, ¿no? Después ya un poco la persona va madurando y cree que
cada conocimiento que alguien te transmite es muy importante, ¿no? En algún entorno. Y no es estudiarlo por así nomás, a última hora, en un momento, sino todo el tiempo estar constante, revisando tipo de problemas, ejercicios, actividades y demás, ¿no? Exacto, Fran, sí, estaba como tú lo dijiste. Ahora, por ejemplo, cuando tú fuerzas a tu cerebro, ese momento, cuando tú haces algo de manera forzada, es algo que se va, que no se va quedando a la larga. ¿Por qué? Porque estás usando tu memoria a corto plazo, tu memoria inmediata, ¿sí? Pero ¿qué pasa con todas las cuestiones que tú amas hacer? Por ejemplo, cuando quieres componer algo en el contrabajo, cuando quieres jugar fútbol, ¿sí? Por ejemplo, son cosas que ya se te han quedado grabadas en tu mente, ¿no es cierto? Es algo que ya lo sabes hacer. Tú agarras el contrabajo y ya sabes tocar, ¿sí? No hay necesidad de que tú tengas que volver a aprender cada vez que tocas el instrumento, ¿no es cierto? Entonces, el punto, estimado Frank, es que todas las cosas que nosotros hacemos con voluntad, por gusto, se quedan grabadas en el polo derecho de tu cerebro, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el inglés? ¿Sí? Tiene que ver mucho porque nosotros necesitamos que ambos polos del cerebro estén al 100% para que tú puedas aprender de una manera adecuada, ¿ya? Eso quiere decir, ¿sí?, que esto se conoce como un estado de alerta concentrada. Vale decir, me siento cómodo, me siento a gusto con lo que estoy haciendo, pero también estoy prestando atención, ¿sí? Se unen las dos cosas y vas a aprender de la mejor manera, vas a tener un correcto aprendizaje. Ya, ahorita te voy a dar. Ay, perdón, ahí estaba mi gato ahí. Regalito de gato. Ya, entonces, eso, estimado Frank, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos con la musicoterapia. Ahora bien, ¿cómo estimulamos también a lo que es que puedas sentirte más relajado? ¿Cómo estimulamos al cerebro también? ¿Sí? Esto de la musicoterapia es un apoyo, ¿sí? Por ejemplo, te comento que esto se conoce como las acciones de fondo musical. Por ejemplo, nuestro corazón late de 50 a 100 veces por minuto, ¿sí? Lo que nosotros buscamos con los tempos de la música es que vayan bajando tu frecuencia cardíaca, ¿sí? Bajan a lo que son las 60 pulsaciones y obviamente tú cuando te vas a sentir más relajado, ¿sí?, vas a ser más receptivo a lo que es la información que te va a llegar, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Ahora, no es que un día te vamos a poner Frank, son las 9 de la noche, te toca tu musicoterapia, una hora así escuchando música, aburriendo, ¿sí? No es que va a ser así, Frank, sino que vamos a poner la musicoterapia en momentos que no te vas a dar cuenta. De repente va a ser un video, de repente va a ser una monitoría. Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que es la musicoterapia, estimado, ¿sí? No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda con respecto a la musicoterapia. No, ve todo claro, perfecto. Ya. Entonces, bueno, un segundito, Frank, disculpa un minutito. No, tranquilo, no pasa nada. Listo, ahora sí, me puedes escuchar, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Ya, entonces continuemos. Ahora bien, también manejamos algo que se conoce como la programación neurolingüística, ¿sí? Esto, Frank, ¿sí?, tú vas a realizar un test PNL antes de que ingreses siquiera a tu primera clase. ¿Por qué? Este test va a determinar cuál es la mejor manera en la que tú aprendes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coméntame un poquito de qué manera consideras que aprendes mejor, viendo, escuchando, ¿sí?, de manera visual, auditiva o kinestésica. La kinestésica, por ejemplo, tiene que ver con una persona que es muy hiperactiva. Por ejemplo, tú me comentaste eso, ¿no es cierto? Eso es lo kinestésico. Hay personas que no es que sean, que no aprendan, sino que aprenden diferente, ¿no es cierto? Las personas que siempre están en movimiento, por ejemplo. Coméntame, ¿cuál canal tú crees que sea el más adecuado para ti? De repente puede ser mixto también, ¿entiendes? ¿Sí? Uy, creo que es un punto muy fuerte, ¿no? No sabría decirte de cuál, ¿no? También a lo visual aprendo cosas, a lo auditivo también trato de aprender y a lo kinestésico, como vos decías, no soy inquieto, la verdad. Me pregunto, o sea, sí, preguntón en todo, ¿no? Inquieto, no me quedo, digamos, ahí nomás, siempre tratando de aprender un poco más, ¿sabes? En las clases también yo te Yo creo, comento, ¿no? Frank, Dicto que clases tú también manejas yo. los tres. Ah, perfecto. ¿De qué te quitas clases, estimado Frank? Yo dicto lo que es álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.
Debe ser una máquina con las matemáticas, Sí, no, por pasión, buenísimo. se me dan, desde pequeñito, ¿no? Siempre se me dieron, no tenía la dificultad, ¿no? Como vos decías, ¿no? Todo tipo de personas tenemos diferente tipo de adquirir conocimientos, algunos somos lentos, Sí. algunos son más rápidos, ¿no? Y en mi ocasión, no sé, siempre se me dieron así, fácil, miraba o alguien me explicaba, ya lo tenía, entonces, y cuestión de un poco más de práctica, lo iba logrando siempre más, ¿no? Perfecto, estimado Frank. Qué bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que tienes los tres tipos de cara, ¿sí? Como por todo lo que me comentaste, eres una persona bien versátil, te gusta el arte, como la música, el contrabajo es arte, ¿no es cierto? También las ciencias exactas, que son las matemáticas, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que manejas los tres caras sin problema, ¿ya? Ahora bien, pero lo importante es que estamos viendo como un pantallazo, por lo que me comentaba, ¿sí? Pero acá en la institución vamos a ver eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Te vamos a hallar el test para arrojar un resultado. Si de repente tú eres una persona que maneja los tres aspectos, va a estar eso registrado en tu blue card, ¿sí? El blue card va a decir, ah, el señor Frank, ¿sí? ¿De qué manera aprende? Vaya, de las tres maneras. Entonces, el teacher te va a enseñar con cualquiera de las tres formas de aprender, ¿sí? Como tú vas a manejar los canales, no va a haber ningún problema, ¿sí? Ahora, hay otras personas que, por ejemplo, son más visuales, por decirlo, aprenden más con lo que son las imágenes. Hay otras personas que son más auditivas, que no prestan atención a lo que están viendo, pero escuchan todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto es lo importante del test PNL, que te vamos a hacer antes de que ingreses a tu primera clase, si quieres, ¿ya? ¿Qué te parece, estimado Carlos? No, perfecto, la verdad se me va a acomodar, ¿no? Digamos, de acuerdo al test, a mi forma de aprender, ¿no? Eso es el punto, estimado Carlos, ¿sí? Ahora bien, pasemos al siguiente punto, que es la gimnasia cerebral, ¿sí? Te comento, Frank, que muchas veces en la vida uno tiene problemas, ¿no es cierto? De repente tienes problemas en el trabajo, de repente te has peleado con la enamorada, de repente te han fallado en algo que tenían que hacer, un montón de cosas, que todos los días tenemos problemas, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que nosotros no queremos es que, por ejemplo, digamos que tú te peleaste con alguien, ¿sí? Estás enojado, te toca la clase, ¿qué va a pasar? Te vas a sentar, ¿sí? Y no vas a atender. ¿Por qué? Porque tu atención va a estar focalizada en tu problema, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es que no tengas eso, quitarte ese estrés. Y para eso realizamos una serie de ejercicios mentales que tienen como objetivo eso, ¿sí? Quitar esas cosas que nos nublan a veces el juicio, ¿sí? Entonces, eso se conoce como gimnasia cerebral. Te voy a pedir que hagamos un ejercicio, ¿te parece, estimado Frank? Sí, perfecto, no hay problema. Ya, puedes verme bien en la pantalla, ¿no es Sí, cierto? se ve bien. Ya, quiero que pongas tus dos puños de esta manera, Frank, ¿sí? Listo. Ya, ahora quiero que el puño derecho lo hagas como una pistolita, así. Perfecto. Ahora quiero que el puño izquierdo levantes el dedo meñique, ¿sí? Sí. ¿Ya lo tienes? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer, Frank, es que cuando yo te diga tres, vamos a hacer que este ejercicio se convierta en algo inverso. Vale decir que la pistolita se convierte en el meñique y el meñique en la pistolita. ¿Sí me dejo entender, Frank? Sí. Perfecto, ya a la de tres. Una, dos, tres. Y cambiamos. Listo. Ya, ¿qué tal? ¿Lo lograste? Sí. Ya, una vez más. Una, dos, tres. Ah, ¿Ya confuso. está? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te salió? Sí, ahí ya en la segunda un poco ya se me distorsionó. ¿Ya? Una vez más. Una, dos, tres. A ver, al otro lado. Listo. Una, dos, tres. Una vez más. Ay, ya me perdí. Una vez más. ¿Tú puedes? Una, dos, tres. Ahora sí. Y la última vez. Una, dos, tres. De nuevo. Ahora sí, ya lo tengo. Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el ejercicio, Frank? Comentame. Muy bueno, la verdad, eso de las manos, la sincronización, ¿no? Pensar en una y hacer la otra la posición, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que hace este ejercicio es, básicamente, focaliza tu atención en resolver un problema inmediato, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está pasando es que ya no vas a pensar en tus problemas, ¿sí? Ese es el objetivo. También estás entrenando tu cerebro,
¿sí? Entonces, eso es la gimnasia cerebral, estimado Octavio, ¿sí? Hay más de 70 tipos de ejercicio, de repente hay de todo, con los pies, con los ojos, inclusive con las manos, como te enseñé, ¿sí? Ahora, si también lo deseas, puedes emplearlo también en tus clases, en tu enseñanza, ¿sí? A los estudiantes. Es no, bueno para quitarle. La verdad hago esto porque también tenía una experiencia, ¿no? Te comento, a modo de conversar, en Argentina, ¿no? Yo vivía allá bastante tiempo y en allá es lo que había unos programas de ayuda a los vacios, ¿no? Ayudaban de forma de que los estudiantes se dediquen a estudiar, ayudarle en formas así. Y había creatividad juegos, ¿no? Donde los alumnos iban y estudiaban y ahí las personas que nos enseñaban eran así jóvenes como nosotros, ¿no? De mi edad, 22, 23 años. Y hacían esos tipos de actividades, ¿no? Te sentaban, llegabas en la mañana, antes de que empiece cualquier actividad, pintar o hacer cualquier cosa, porque hacíamos de todo, cocinábamos, jugábamos, hacíamos juegos en mesa, de todo tipo de juegos, ¿no? Y antes de que empecemos cualquier actividad, siempre hacían eso, ¿no? Nos hacían sentar en ronda, éramos como unos 20 muchachos que estábamos ahí, mujeres, varones, entonces hacían siempre alguna actividad con alguna cosa, con algún movimiento, donde la cuestión era resolver el problema en el momento, ¿no? Y todos ahí, los muchachos tratando de resolver y jugando, ¿no? Siempre lo que yo veo a modo de hacer estos tipos de problemas es creando actividades de juego, ¿no? Es donde más la persona se centraliza, digamos, a modo de participar, jugar y tratar de resolver el problema del juego, ¿no? Exactamente, como tú lo dijiste, Frank, sí. Entonces, muy, muy interesante la experiencia que tuviste allá en Argentina, ¿sí? Entonces, ya te das cuenta, ¿sí? Que esto es muy útil, ¿sí? Es muy útil porque, bueno, hace que las personas se involucren, que poco a poco se sientan más cómodas. Obviamente, es una manera mucho más dinámica de aprender, ¿sí? No es esa especie de educación monolítica que recibimos, ¿no es cierto?, cuando éramos jóvenes, ¿sí? Era todo así. Te sentabas, no pasaba nada, no podías hacer nada, simplemente escuchar lo que te enseñaban, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la gimnasia, ¿ya? Entonces, pasemos al siguiente punto, estimado Frank, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que estás viendo son las tres etapas de un día de aprendizaje, de la horita que vas a tener, ¿sí? Una primera etapa que es la adaptativa, como lo hablamos hace unos segundos, acá vas a realizar los ejercicios de gimnasia cerebral. Una segunda etapa que tiene que ver con todo lo que es el material interactivo. Estoy hablando de lo que son los videos de musicoterapia, las cuestiones visuales, todo eso, todo el material, ¿sí? Y finalmente la última etapa, que es la aplicativa, ¿sí? Que tenemos el asunto de la calificación, que es seguir el programa de juegos, el asunto del VCL, ¿sí? Directamente son las clases de los teachers, las monitorías virtuales que vas a tener, ¿ya? Bueno, el siguiente punto es los juegos, ¿sí? Entonces, coméntame, estimado Frank, ¿te gustan los juegos? Sí, la verdad, bastante. También me dedico, digamos, a veces de... tengo mis compañeros, amigos, amigos, ¿no? Así que no considero tampoco cualquier amigo, donde también le dedico un momento a despejar mi mente, siempre en algún juego así con comunicación, ¿no? Online, entonces jugamos y gritamos, reímos lo que pasa en el juego, ¿no? Y me dedico mi tiempo también a un cierto momento del día a jugar, ¿no? Ah, ya, igual que yo, entonces, a mí también me gustan los juegos, Frank, te comento. ¿Qué juegos, por ejemplo, te gustan? Ahorita lo que estoy jugando en el celular, juego tanto lo que están en la actualidad, ¿no? El Free Fry, el Mobile Legends, juego también lo que es el Among Us, que recién se está haciendo de moda, de buscar al impostor, sí. Así, juegos online, o sea, de jugar con compañeros, amigos, ¿no? Ah, ya, perfecto, sí. Entonces, los juegos masivos son, ¿no? Sí, y mira, también, te comento, Fran, ya. También estaba comentando lo que es he entrado a un concurso así del ajedrez, me gusta también lo que es el ajedrez, ¿no? Y las películas. Y entonces había una película que es así del ajedrez, desde ahí me nació, ¿no? Entonces también participé eso de lo que es juegos online en ajedrez, ¿no? Así vía computadora, torneos, ¿no? Ya, perfecto, Fran. Entonces, sí, justamente eso tiene que ver con el hecho de que eres una persona que maneja todo el aspecto de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces debe tener una memoria tremenda, ¿sí? Qué bueno, Frank, qué bueno. Del ajedrez te comento que acá también hay talleres de ajedrez. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Yo sé que te van a gustar los talleres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Frank, uno se compra un celular, y ni bien se lo compra uno, ya tiene tres juegos por defecto instalados, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros buscamos es que, por ejemplo, durante el día, no sé si tienes, por ejemplo, a veces te pasan los famosos puentes,
¿sí? De repente unos 20 minutos libres entre las clases, ¿sí? Lo que queremos es que ese momento, en vez de que tú ingreses al Facebook, a las plataformas sociales, ¿sí? En vez de que ingreses a un juego, digamos cualquiera, puedas ingresar a la plataforma, entres a uno de nuestros juegos y refuerces tu aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que queremos, que a la par de que te diviertas, vayas aprendiendo, ¿sí? Entonces, el objetivo de los juegos es también verificar tu vocabulario, tu listening conversation, tu speaking de letreo y finalmente tu gramática. Los juegos son en línea, son audiovisuales, son interactivos, son de colección inmediata y también tienen un puntaje, ¿ya? Son juegos sencillos, te comento, Frank, por ejemplo, perdón, sopa de letras, juego de pares, ¿sí? No son juegos muy pesados, como te digo, son más de 144, ¿sí? De repente vas a poder explorar un juego diferente cada día, ¿sí? ¿Qué te parece, estimado Frank? Uy, la verdad es bastante genial de poder jugar, digamos, en esos puentes, y siempre yo creo que va a haber algún juego llamativo que te llama la atención en algún punto, entonces jugarlo va a estar bien. Genial, o sea, te va a ayudar bastante, ¿no? Ahora estás a lo que es el transcurso de las clases, ¿no? Perfecto, exactamente, Frank. Ya, entonces, ahorita vamos a ver los juegos, no te preocupes, pero ya te voy comentando qué es eso, ¿sí? Esto, lo de acá, te estoy mostrando el Blended Conversation Advisory, es, bueno, las monitorías y es un resumen de todo lo que te enseñé, ¿sí? Las clases, como te comentaba, son 15 meses más 2 meses adicionales que vas a tener por si tuvieras algún viaje, por si te enfermaras y todo eso, ¿ya? El nivel de inglés que vas a manejar, Frank, va a ser un nivel B1.1 según marco común europeo. ¿Sí? Esto también lo puedes averiguar, ¿sí? Si pones, por ejemplo, B1.1, ¿sí? Es una medida internacional que no solamente es para el idioma del inglés, ¿sí? Se lo remite también a diferentes idiomas, ¿ya? Y bueno, te va a valer a ti como una persona bilingüe, ¿sí? En más de 70 países, ¿ya? Las clases, como te comenté, los horarios son programables bajo reserva como cartelera de cine, ¿sí? Las reservas en línea, es bien sencillito reservar tus clases. ¿Sí? Te van a enseñar y en 2x3 lo vas a aprender, ¿sí? En los grupos son reducidos, son un máximo de 6 personas por aula virtual, ¿ya? Y bueno, eso sería todo en referencia a las monitorías. No sé si tienes acá una pregunta, alguna duda, Frank, yo estoy No, acá para responder. no, todo claro, me quedó claro. Perfecto, perfecto. Pasemos al siguiente. ¿Ya? Ahora bien, Frank, te comento, ¿sí? Esto es lo que siempre me gusta mostrarles a nuestros usuarios. Los additionals o los talleres que vas a realizar, ¿sí? Aparte de las 3 clases obligatorias que vas a tener por semana, ¿sí? Te comento que vas a poder tomar otras 3, pero que ya son talleres. Y los talleres son optativos. Vale decir que depende de ti si los tomas o no los tomas, ¿sí? Y ya es totalmente tu decisión, Frank, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos el taller del Stepping In, ¿sí? Que es un taller de lectura. De repente hay un texto, algo que quieras entender, algo que quieras traducir, algo que quieras aprender, lo puedes traer ese texto acá a este taller con tus compañeros, les puedes mostrar y lo van a analizar con el teacher. ¿Sí? Es un taller de lectura. ¿Qué te parece tanto? Sí, la verdad, ahorita lo que estoy viendo ahí en la imagen, lo que me llama la atención es de las series, películas, ¿no? Con sentido pedagógico. Ajá, ya. Bueno, ahora ese taller, el que te gustó, ¿no es cierto? Este se conoce como el taller de la Movie Hour, ¿sí? De repente, Frank, tú sabes que un sábado uno quiere estar en la noche viendo una película, haciendo alguna actividad que le gusta. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Vas a escoger ese taller, ¿sí? Bueno, vas a estar viendo la película. El objetivo de la película, obviamente, es que tú aprendas, ¿sí? Todos los talleres, por si acaso, estimado Frank, son en inglés. Todo va a ser en inglés. Te van a hablar en inglés, todo eso, ¿ya? Por eso, solo a partir de la unidad número 4 es que vas a poder tomar los talleres. Ahora, coméntame, ¿tienes alguna base de inglés, estimado Frank? La básica de colegio, ¿no? Lo que como decía hace un momento, el verbo to be, el verbo poder, can, y eso, ¿no? Lo básico, Ya. ¿no? Poder Ya, bueno, entonces no te presentarte, eso. preocupes. Ah, ya. Entonces, mira, lo primero que te van a enseñar acá es hablar. Al mes ya vas a estar hablando y a partir de la unidad 4, que es más o menos después de un mes, no te preocupes. Ya vas a poder tomar 6 clases por semana, 3 clases obligatorias y tus 3 talleres optativos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en este taller de película? ¿Sí? Vas a estar de repente con tu podcast, vas a terminar de ver la película y ¿qué va a pasar? ¿Sí? Lo que van a hacer es que tus compañeros, ¿sí? Tú y el teacher van a intercambiar opiniones sobre qué les ha parecido en la película,
¿sí? Como cuando uno va al cine, ¿no es cierto? De repente, si has ido alguna vez con el familiar, con tus papás, con una enamorada, por ejemplo, entonces uno termina hablando, ¿no es cierto? Le dice, ah, no, me gustó, me aburrí, etcétera. Lo mismo va a pasar acá, pero con tus compañeros y todo en inglés. ¿Qué te parece? Uy, qué genial, la verdad, esto del punto de la película es muy útil. Siempre, digamos, ver la película y siempre, yo la verdad soy así, comparto, digamos, lo que pasa. Siempre hay una parte triste, una parte emocionante, el punto de acción, digamos, y comentar, uy, no, qué genial, has visto la película. Y siempre, y como lo dices, ahora se vuelve más interesante hablarlo en inglés, ¿no? Sería genial. Claro, exactamente. Y bueno, como tú lo dices, tú haces un análisis crítico de la película, eres muy analítico, ¿no? Entonces vas a comentar eso con tus compañeros y todo en inglés. Y obviamente el objetivo es ese, Frank, que tú puedas aprender de manera vivencial, ¿sí? Que vayas practicando poco a poco, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese excelente taller. Luego, también tenemos otro taller que se conoce como el Song Club o el taller de karaoke. Por ejemplo, contame, Frank, ¿te gusta cantar? Uy, la verdad no, cantando soy malísimo, ¿no? En esa parte de cantar no, no me gusta, ¿no? Claro, canto, digamos, estoy Ya. solo, pero de así de cantar y Claro, memorizarme una pero todos. letra, ¿no? Ya, pero todos cantamos en la ducha, o miento, Frank. No, no, eso sí, la verdad canto, digamos, me canto una frase, y eso, a veces he entrado a mi ducha, me pongo mi parlante y al lado y me ducho, así. Me gusta la música, pero después de cantarlo, cantarlo así, digamos, todo el tiempo, no. Ya, perfecto, sí. No hay ningún problema. De repente, Frank, si te animas, ¿no? Un día ya a querer cantar, lo vas a poder tomar este taller, ¿sí? Y bueno, también tenemos otro taller que es el Bring Your Own Device, que es de la señorita aquí que puedes ver con él en el centro interior de la imagen, ¿sí? Este es un taller si de repente tú, por ejemplo, quieres interactuar con tus compañeros, pero de diferentes partes del mundo, ¿sí? Estoy hablando de tus compañeros de Colombia, compañeros que vas a tener en Panamá, Guatemala, mucha gente que vas a conocer, ¿sí? Acá en la institución, no solamente de Bolivia, ¿sí? Entonces, acá lo que van a hacer es se van a presentar en inglés, van a charlar, de repente van a dar sus opiniones, cómo te está yendo, qué piensas, cómo es las clases acá. O sea, es para que también se conozcan nuestros estudiantes de diferentes latitudes de nuestra institución, ¿sí? ¿Qué te parece? Uy, genial, la verdad, conocer y eso de lo que es conocer otras personas de otro mundo en torno a comunicarnos, cómo va, no solamente en el entorno inglés, ¿no? Sino comentar alguna anécdota en la vida cotidiana, charlar, supongo que eso se refiere a lo que es el programa, ¿no? Exactamente, sí. Lo importante es que también practiques en inglés y Claro, todo eso lo totalmente. hagas con tus compañeros, ¿sí? Perfecto, genial. Ya, perfecto. Ya. Luego, mira, tenemos también otro taller que es el taller de juegos clásicos, ¿sí? Acá te estoy hablando de esos juegos que es muy aparte de los juegos electrónicos, los juegos de software, ¿no es cierto? Acá te estoy hablando de lo que es Ludo, por ejemplo, Monopolio. No sé si alguna vez jugaste, por ejemplo, con la familia, alguno de esos juegos. Ajedrez. Sí, lo que me comentabas, estimado Frank, ¿sí? ¿No te gustaría jugar una partida de ajedrez con alguno de tus compañeros y todo en inglés? Uy, sería genial, siempre hay problemas, digamos, ahí se va a hacer más fluido, ¿no? De lo que es hablar inglés y comunicarnos, ¿no? En esa posición y qué mejor forma haciéndolo jugando, ¿no? Exactamente, sí, también, esto es muy aparte de los juegos digitales, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí sientes curiosidad por jugar un juego clásico, ahí tenemos, ¿sí? Luego, tenemos otro taller que se conoce como la Kitchen Hour o la hora de la cocina, ¿sí? ¿Qué pasa con ese taller? Y mira, de repente tú quieres aprender a cocinar algún platito en inglés, ¿sí? Te comento que lo vas a poder hacer, ¿sí? Lo bonito es eso, ¿sí? Va a estar el teacher o la teacher, ¿sí? Te van a enseñar, digamos, a hacer un sándwich de algo, alguna receta, algún tallarín, por ejemplo. Entonces, se van a divertir, van a interactuar, se van a reír. Y bueno, eso es lo bueno. ¿Sí? Cuando uno se relaja, obviamente es más fácil aprender, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece este taller, estimado Frank? Bien, perfecto, la verdad está muy bueno para poder hacer algunas de Z, ¿no? Así en inglés. A ver, coméntame, Frank, ¿cuál es tu plato favorito? Uy, ¿Qué te gusta? yo amo lo que es la comida peruana y lo que es el pasguero argentino, son mis dos platos preferidos, ¿no? Ya. Comida peruana, por ejemplo, el ceviche. El ceviche y lo que también es conocido de los dos chaufas. Arroz chaufa. Justo te comento que ahora estaba comiendo arroz chaufa. Mi hermano hizo un arroz chaufa. Uf, Justo hoy en la tarde. no, sí, y el Es día de ayer igual rico. estaba aquí, hay una señora aquí en Oruro
que lo hace, ¿no? Y donde a veces voy, ¿no? Siempre a consumir alguito. La verdad me encanta lo que es la La comida casera. peruana y lo que es el pasillero argentino. Uy, pero los gauchos sí que se dan pues, con melonas de carne, ¿no es cierto? Creo que es el paraíso de la carne argentina, ¿no? Uf, cómo se tratan allá, eso sí que. La verdad es, la carne siempre, no sé, el clima, todo, ¿no? O sea, todo el entorno lo hace rico, digamos, en ese momento. Aquí he intentado hacer lo mismo, he Claro. intentado buscar, digamos, un pasillero así. No he encontrado, la verdad, y hasta ahora no se me da la oportunidad, ¿no? Ah, vaya, vaya, vaya. La carne es muy barata, ¿no? En Argentina me han comentado eso. Sí, la verdad es bastante distribución, bastante el mercado amplio y sí es barato. Bueno, ahora no sé, la verdad ya 2 años que me he perdido allá y no sé ni cómo estará con eso de crisis también que están sufriendo allá, la crisis económica, Claro. política que tienen, ¿no? Ah, ya. Ya, claro. Bueno, entonces ahí tenemos ese taller, por si te animas a aprender a cocinar alguito en inglés, ¿ya? Ahora el penúltimo taller es el taller de Reading and Writing Workshop, que es esencialmente un taller de lectoescritura, ¿sí? De repente, Frank, tú quieres componer algo en inglés, quieres escribir algo, hacer una monografía, un trabajo, quieres publicar algo con relación a ingeniería industrial en un blog, por ejemplo. Ahora están muy de moda los blogs, ¿no es cierto? Tú, digamos, eres aficionado a tu instrumento, ¿no es cierto? Entonces puedes buscar partituras, todo eso, ¿no? O poner tu opinión en una página, ¿sí? Entonces, en todo sentido, ¿sí? Acá te van a ayudar en eso, ¿sí? De repente quieres escribir algún artículo, todo eso, para publicarlo en una web, lo vas a poder hacer. O un trabajo, ¿no es cierto?, que tengas en la universidad, ¿ya? Y luego, finalmente tenemos, estimado Frank, lo que es el juego de roles, el taller de teatro, ¿sí? O roleplay, ¿sí? Este taller tiene el objetivo de quitar lo que se conoce como el pánico escénico, ¿ya? Muchas veces cuando estamos ante un gran auditorio, a veces nos congelamos, nos sentimos inseguros, tenemos angustia, un montón de cosas que nos pasan, ¿sí? Lo que buscamos es quitar eso, porque eso crea lo que son los bloqueos mentales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo entiendo inglés, pero no sé pronunciar, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona entiende inglés, eso ya es el 80%. El otro 20% yo le llamo el autosabotaje que uno se pone a veces. ¿Por qué? Porque son los miedos, las inseguridades. ¿A qué dirán si pronuncio mal en inglés? Voy a hacer el ridículo, un montón de cosas. Nosotros buscamos quitar eso, ¿sí? Quitar eso para que obviamente la persona se sienta segura y aprenda, ¿ya? Entonces, ese es el taller de teatro que tenemos acá, ¿sí? Bueno, hasta acá, estimado Frank, ¿qué te parecieron los talleres? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta que hacerme? No, la verdad todo claro y bastante amplio, ¿no? Lo que es el programa, muy bueno, la verdad no lo pensaba de esta forma, ¿no? Claro que sí. Entonces, lo que buscamos, Frank, es eso, que nuestros usuarios aprendan, nuestros estudiantes aprendan, porque ese es el objetivo de nuestra institución, ¿sí? Por eso nosotros nos apoyamos, como te comentaba, en todo lo que es la tecnología. Entonces, estamos a la par, ¿sí? Estamos a la par de los tiempos, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Ahora bien, los talleres, volviendo a los talleres, ¿sí? Te comento que los talleres los puedes tomar, ¿sí? Hasta 3 veces por semana, en el orden que tú quieras y con la frecuencia que quieras, hasta 3. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Digamos esta semana, Frank, tú quieres tomar 3 talleres de películas. Puedes tomar los 3 talleres solo de cine, ¿sí? La siguiente semana quieres tomar 3 talleres distintos. Uno de juegos clásicos, uno de cocina y finalmente un taller de teatro. Lo puedes hacer. La subsiguiente semana, por decir que estás con muchas actividades, no vas a poder tomar los 3, toma solamente uno, ¿sí? El taller de lectoescritura, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, los talleres se van a ir acomodando a tus gustos, ¿sí? Según lo que más te parezca, ¿ya? ¿Qué te parece? Perfecto, la verdad se me van a acomodar bastante a lo que es mi horario, entonces yo voy a poder elegir un taller o dos talleres como lo decías, ¿no? Y la verdad bastante, esto de los talleres lo puedo tomar en los 15 meses, ¿no ve? Sí, exactamente los 15 meses, pero a partir de la unidad 4, ¿sí? A Oh. partir más o menos del primer mes, porque lo primero que tenemos que hacer, Frank, es que tú aprendas a hablar, ¿sí? Claro. Como aprendimos el castellano, ¿no es cierto? Nuestros papás nos hicieron asociar objetos, nos hablaban, ¿sí? Entonces aprendimos en eso, en la práctica, en lo vivencial, ¿sí? Nosotros es lo primero que vamos a hacer, que tú aprendas de una manera natural, ¿sí? Luego está el asunto de ya de la escritura y finalmente lo que es la gramática y la fonética, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestra institución. Y también
De allí deriva nuestro nombre, Naturalink, ¿no es cierto? Con esta metodología. ¿Ya? Ahora, acerca del material, estimado Frank. Nosotros te vamos a entregar 7 textos, tanto en formato físico como en formato digital. ¿Sí? Ahora, el único detalle con los libros, Frank, es que los 7 textos solo te vamos a entregar un juego de libros. ¿Sí? Porque estamos manejando este plan promocional. ¿Ya? Ahora bien, no hay ningún problema si quieres hacerlos fotocopiar para tu hermana. ¿Sí? Pero de la misma manera como las clases se van a dar solamente online por esta época, entonces los libros lo van a tener cada uno de ustedes en su cuenta de correo muy independiente, ¿sí? No hay ningún problema. Ahí van a estar los libros digitales también, ¿ya? También, obviamente, vas a tener lo que es la plataforma digital con los 144 juegos interactivos, una tabla sliding board que sirve para formar oraciones y finalmente una mochila de regalo para que puedas guardar los 7 textos. ¿Sí? Hasta acá, Frank, no sé si tienes alguna preguntita con respecto al material. No, todo claro, perfecto. Ya, sigamos. Bueno, comentarte que nuestra institución